Señores, buenas noches. Aquí arranca Calientitos, mitad de semana. Estamos miércoles y los especialistas están listos, afilados, contundentes. Angie Macías, no es chisme, hoy ya trae información 100% real. Reinaldo Vázquez, por cierto, ha sucumbido con el nombre que le di, el patriarca. El ¿qué? Patriarca, usted ya sabe el resto. Está de aquí. No creer, señor. El rey de la farándula. Eso es un auto vaya, Reinaldo. Vaya. Aura Arce, la tormenta farandulera con truenos, rayos y centellas. Poncho Quintero, el señor M, farándula sin máscara, directo a la yugular, aunque te pares de cabeza, chancho belicoso. Y también está ahí Airo Parrales con información actualizada del nuevo Millennium. Ok, arrancamos de inmediato, gracias a la gente el que está conectada. De la paila. Pero vaya, ese me gusta. El millennial de la paila. Ok, el millennial de la paila. Vamos a arrancar de inmediato con la primera paila de esta noche. Y ahí está lo que se viene más ¿qué? Adelante, señores. ¿Qué? La guerra de ñengosos. Qué susto. Alex Bisuete ha sido acusado formalmente de ser un ladrón. A palabras de Emma Guerrero, así lo reveló en el programa con Carlos Escabone, donde dijo que el chupacabra se le robó ese personaje de ñengoso al otro, al que apareció en tres familias. ¿Cuál es la verdad? Hoy se la contamos absolutamente todo. Ya estuve investigando, no me dio pereza y me fui al Estudio Sur. Y ya tengo toda la información de quién es quién y quién se robó a quién qué cosa. Hoy te lo cuento solamente esta noche aquí en Calientitos. Así arrancamos. Reventando. ¿Con cuál se queda, Reinaldo? Ahí no hay ni dónde escoger, señora. Ahí es imposible escoger. Ahí no hay ni dónde escoger ahí. Reinaldo, que entre el diablo y escoja. Ahí no hay ni dónde escoger. Ni él quiere escoger. Me quedo con el ojo así. Manda maldad en su corazón. Ok, vamos con la primera paila. Arauz. Arauz ya apareció y ay, todo tembleque, todo nervioso. Responde a las preguntas de Lacito y otro más, pero no responde de manera contundente. Eso es lo que no nos termina de convencer. Veamos qué fue lo que dijo Arauz en controversia con Escabones. Ruédelo. Fue comportamiento directamente conmigo. Alguna vez me dijo que me iba a romper los brazos y todo. Pero cada uno procesa la cosa de distinta manera. Lo que dices es fuerte realmente, porque me estás hablando de que en su momento existió una amenaza para agredirte físicamente por parte de Carlos Escabón. Sí, fue verdad. Y luego llegó un punto que yo tuve que, o sea, llamar a Cristian Rodríguez, que fue su jefe, a decirle, flaco, ¿qué le pasa a este man? O sea, tú decías, y si yo respondo no te conviene. O sea, como que dando a entender que sabes cosas de él. Y creo que no. A ver. Nunca, perdón si sonó como amenaza. No es una amenaza, sino que digo, si tú sabes que no está bien que esto se haga más grande, no le metas más fuego cuando una cosa ya pasó hace mucho tiempo. Si él tiene un problema conmigo, está bien. O sea, puedo decir, ¿sabes qué? Víctor Arauz, ¿qué piensas? ¿Sabes qué? Yo de más no quiero hablar. Y ya está. Si fue una enemistad que él dice que fue entre familias, que eso fue en el 2018-2019, ¿a cuenta de qué reíves ahora? Y remata el podcast, porque él vi en el reportaje que tú le hiciste, que él no dijo nada malo. Remata el podcast diciendo que como persona dejo mucho que desear. Flaco, honestamente, tú no me conoces. O sea, que hable las personas que me conocen como persona. ¿Te molestó lo que dijo Emma, lo que ella aseguró cuando dijo que ustedes eran pareja? Sí, voy al tema de Emma. A ver, ¿qué es lo que pasa con el tema de Emma? Honestamente, voy a decirlo con todas las letras. Ellos dos, no es que sí, que tienes miedo. No, ellos a un momento me dan un poco de ternurita porque cada que alguien me quiere atacar a mí, busca. Sí, el negado de Erika, es como, flaco, no tienes otra, sí. Sácame otra. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Erika creo que se ofendió. Yo no me ofendo. A mí todo particularmente, perdón con lo que voy a decir, pero todo, casi todo en general, y la gente que me conoce sabe que aquí mi todo me chupa. Tú me lo preguntas, no me lo preguntas, todo el mundo, todos los que se dedican a esto, está bien. Y que tú mañana salgas y digas, Erika, supuestamente está convicto, puede ser que tú lo puedas decir al agregarle el supuestamente, pero Emma lo afirma, lo asegura. ¿Cómo si tiene pruebas? Como no lo tiene. ¿Qué pasa si yo tengo una pareja y Emma me está arruinando mi relación? ¿Qué pasa si Erika está saliendo con alguien y le está arruinando? Entonces no es bueno asegurar cosas de la vida privada. Te vas a la paila, Arauz. No me dices absolutamente nada contundente. Nervioso como ninguno.
respondiendo solamente a tus compinches y el resto de periodistas que no existen acaso o no tienen preguntas a las cuales tú puedas responder. Te quedas así a medias tintas. Escabone te gana. Y te gana en ventaja porque te dice, sí, yo te dije tal cosa, tú me hiciste tal cosa y yo te respondí de esta manera. Y por último, sí, si te amenacé que te iba a romper los brazos, sí, es verdad. ¿Y cuál es el pito? Con todo lo que tú habías alborotado. Pon mi música de tensión porque hoy estoy afilado y voy a revelar información. Les dije que no me dio pereza irme a investigar. Y investigué. ¿Y qué fue lo que encontré? Se dice que ese mensaje efectivamente sí habría existido. ¿Pero por qué? Porque supuestamente este señor se habría encargado, y lo voy a hablar de manera muy superficial. En este momento vamos viendo cómo van las cosas y lo... Pero de manera superficial, este señor se habría encargado de lavarle el cerebro a la que sabemos, diciéndole cosas de escabones que no eran cierto, con tal de sumar créditos para poder conquistarla y quedarse con ella. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Lo que habría enfurecido a Escabone, que en su momento le dijo, si vas a hablar, por lo menos demuéstralo, muestra las pruebas, y nunca existió. Tanto así que en su momento hasta habría existido un enfrentamiento, un careo, donde estaba la actriz que es la manzana de la discordia, otra actriz más como testigo, el propio Arauz, y le habrían dicho, ok, tienes una versión, yo tengo otra, este es el momento. Y el man habría dicho, ¿sabes qué? No hablemos del tema, yo ya te dije lo que tenía que decirte, Erika, la verdad que no prefiero profundizar ni más. Así se le hizo. Y esto es la espina que tendría tragada Escabón, es lo que me contaron los del sur. Y por eso es que se la tiene jurada. Y que lo que dice este hombre, que los mensajes sí, sí habrían existido, es verdad, pero porque tú te lo buscaste. Tú andabas hecho el hinchoneador como siempre. Porque una cosa es cuando aparece allí y a la hora de la hora se le hace así y no dice nada. Cuando está en el papel de la Michi, despotrica todo lo que sea. Y cuando ya ve la cosa en serio, más se termina de enterrar. Empezamos, Jairón. Mira, a mí esta pelea realmente me gusta porque nos da de qué hablar en la farándula. Pero a la vez me parece que es una completa tontería. ¿Por qué? ¿Por qué cuando él, haciendo de la Michi, sí puede decir lo que sea, puede humillar, puede denigrar y puede usar su humor negro con todas las personas del medio? Pero cuando se lo toca a él, ahí sí salta. Eso me parece algo absurdo, porque si él da, también debe de recibir. Y aparte, es algo que todo el mundo lo estaba diciendo, no es que Emma recién lo sacó a la luz. Es un rumor que se estaba viniendo hace mucho tiempo atrás. Entonces, él también dice que puede estar con una pareja o que la señora Erika Vélez puede también estar con alguien. Sí, puede afectarles, pero también afecta lo que él hace encima del teatro disfrazado de la Michi para poder lanzar todo su veneno y todo lo que él quiere. También afecta a la familia que está atrás de esas personas a la cual él usa en su humor negro. Y en esa entrevista también él dice, yo al menos lanzo las plumas encima del escenario, no a debajo del escenario. ¿Qué trata de decir con eso? ¿Que el señor Escabone está en vaya? ¡Pero vaya! Que sea claro, o lo dice vaya, o no lo dice, vaya. No la lance nada más. Porque después viene el problema que se le van a preguntar por qué dijo eso y no sabe qué responder. O no tiene cómo demostrar. Exacto, no tiene pruebas de cómo demostrar las cosas. No se... maquille las cosas solo diciendo con las miches, como la Michi. Maquíllelo o diga la verdad siendo usted como es. Ok, Pocho. Sí, esa palabra que utilizó pidiéndole permiso a las señoras, dice, discúlpeme, pero todo me chupa un huevo, debe ser por eso, porque le faltan los dos para hablar. ¿Qué? Solo has de tener uno. ¿Qué? Porque... Pero vaya, vaya. Hay un momento en el que el tipo Escabone se para como un varón y le dice, ¿qué? Hermano, sí, no, de pe a pa aquí. A mí me han preguntado, sí, hermano, esto fue lo que pasó, esto fue lo que le dije, ¿cuál es el problema? Pero, de hecho, a mí me amenazó cuando estábamos con ese tema. Te voy a ir a buscar. Dije, te voy a estar en Plaza Bambú, en Seibo, vendiendo una farmacia. Ahí te espero. Arauz. Nunca llegó. Claro, sí, porque siempre que se la toca... Perro que ladra no muerde. A la llorona aparece el enanito que ella consigue. No, enano. Entonces lo hace. Chihuahua. Víctor, defiéndeme. Y entonces lo carga aquí. Pero vea la cara. Pero vaya. Te hace falta bastante para dar la cara, mi hermano. Qué vergüenza. Pensé que iba a ser más varón, pero veo que solamente te chupan un huevo porque uno solo tienes. Bueno, yo voy a ser de abogada del diablo. Para mí, Víctor Arauz
sí dio contenido contundente, porque habló de las amenazas que habría antes, cosas que nosotros no sabíamos. Él declaró cosas que nos tienen ahora más enganchados con todo lo que ha venido dándose en esta trifulca, que en la guerra y el amor todo se vale. Al final, si es que supuestamente habría una relación con Erika Vélez, él se termina llevando el premio mayor. Porque recordemos, que es la palabra que pongo aquí en calientitos, que Erika Vélez es una de las mujeres más hermosas del país. ¿Cuántos no quisieran tener a esta diva azul? Yo no. Así sea escondida. Bueno, ustedes no. Ser bonita no basta. Pero no, bueno, pero obviamente existe el sex symbol para muchos hombres. Yo he escuchado pelados, señores mayores, millennials, que les fascina la actriz, que ya quisieran tenerla a su lado. Cada quien mira la forma cómo lo consigue, pero al final sigue siendo el premio gordo. Están cuatro años juntos. Reinaldo. Bueno, les digo algo. Tú recordarás, mi querido Víctor Arauz, que yo te hice una entrevista. Te hice una entrevista, pero vaya para aquí, para calentitos. Y aquí la sacamos en calentitos. Tú decías que sí, que efectivamente es una mujer hermosa, que todo el mundo quiere con ella, pero te faltaron los suficientes para decir, sí, yo quiero con ella. Pero no sé para qué niegas, por qué tapar el sol con un dedo. Me parece un absurdo. Yo sé. ¿Quieres mantener reserva? No, ¿sabes? Ya, pues espera, puedes querer mantener reserva y se te respeta. Sin embargo, para los ojos de la gente de la farándula, quedas como el negadito. Sí, el negadito. Forever. Da a entender que es ella la que te dice, te prohíbo, Víctor, te prohíbo que digas que estás saliendo conmigo. ¿Sabes qué? Y para muestra un botón, ayer dicen por ahí, comentan, me dijeron, me quisieron, me comentan, de que aparentemente, al parecer, tras una fiesta de la Amazonas, mi querida primerísima actriz, bella, hermosa, habría salido con una copa de más, toda así. ¿Qué? Así. Hundí en el alcohol. Dijeron, Víctor, ven a ver a esta chica, ven, cógela. Y usted corrió así como Super Saiyajin. Como perro faldero. Como Saiyajin, a cogerla y llevarla. Porque, Víctor, mírame a los ojos. Usted me dijo de que una mujer. Vaya, que todos te querían hablar. Tú querías con ella, tú quieres con ella, tú estás con ella y haces todo lo posible para conquistar. Estaría, señor, no confirme estaría, nada. Estaría. ¿Sabes qué? Yo ya te respeto. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres quieren estar con una mujer tan hermosa como esta. No, generalice, Reinaldo, no todos. Pero usted como varón, todos quieren con él. Lo que pasa es que es exquisita, diva. Ay, no me toques, no me mire, no me diga. Ella porque puede, pero en todo caso, que tu roca lo niegue. En todo caso, ¿sabes qué? Ya, si quiere librarse de esto, ya hable de una vez. Diga, ¿sabes qué? Sí, yo estoy con Erika. Yo estoy con la actriz. Y punto. Y se acaba. Pero vaya, esto. Pero vaya, vaya. Ay, te escuchamos. Y en cuanto a mi querido Escabón, deje de amenazar, porque usted sabe que no va a pasar en nada. Usted no es de nada, usted se queda quedito nomás. Vaya. Es un tema vallaballístico. Es un tema vallaballístico, exactamente. Bueno, la verdad es que yo quiero iniciar contando un cuento. Este va a ser mi segmento de hoy en adelante en calientitos. Ya, pero que no le hagan pedazos a esos cuentos. A ver, érase una vez una mujer tan bella, como Blancanieves, que en plena pandemia se llegó a vivir con ella al ogro del bosque. ¿Y el ogro quién es? El ogro del bosque. Era un hombre rechazado por todo el pueblo. Actor. Y a este hombre le gustaba el teatro. Así como Blancanieves y los enanitos. ¿Y qué ojo? Los cuentos de Angie. En plena pandemia se fueron a vivir juntos y compartían con sus amigos más allegados. Ustedes saben cuándo fue la pandemia, ¿no? 2020. ¿Qué estamos? 2000. 24. Han pasado 4 años. Y que todavía Blancanieves no saque al ogro y luche por ese amor frente a las brujas del cuento, me parece que nunca va a pasar. Porque esta misma princesa ha tenido otros romances con otros príncipes de cuento y a todos los ha sacado a la luz. Por bello, por príncipes de verdad. Ahora. Antes vivía con príncipes, ahora vivo. No seas brinquilla. Pero escúchame. Con uno de los enanos. Pero si hasta Bella se sentía feliz de la bestia, ¿por qué ella no puede sacar al ogro a la luz?
Ahora, hablando de Erika Vélez y Víctor Arauz, okay, voy a dar mi comentario. ¿Alguna de ellos? Me parece que si no les molesta lo que se está hablando, entonces no deberían responder. Porque, oh sorpresa, Erika Vélez hizo una historia mandando sus indirectas que yo presumo que eran para Emma Guerrero. Y Víctor Arauz resulta que por primera vez en la vida se para a dar una entrevista luego de que todos mis colegas estuvieran persiguiéndolo. Porque si otro hubiera sido el caso, creo que le hubiera cerrado la puerta del carro en la cara a los chicos. Exacto. Pero yo creo que algo de cierto hay en todo lo que se dice, se presume, se rumora, al parecer, y todo lo que usted, supuesto que usted quiera que yo diga, perfecto. Pero cuando a ti no te duele algo, tú te quedas callado, lo dejas pasar. Y sí, tiene toda la razón, mi querido Víctor. Yo amo tu trabajo y admiro tu trabajo, me parece guapísimo. Pero a veces el amor personal no solo es de la mujer, también es del hombre y uno tiene que aprender a quererse. No porque venga Doña Bella quiere decir que yo me voy a quedar siempre en los cuidados. Ok, vamos con este mismo tema porque, señores, la telenovela va de largo. Hay dos partes, vamos a ver la primera, donde Víctor Arauz revela más acerca de esta trifulca con Víctor Arauz. Tanto así que Arauz estaba trabajando en TC con Doña Bárbara. Se acaba la telenovela de allí y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no le quedó más que recoger el rabo entre las piernas y aceptar la propuesta de Ecuavisa, sin imaginarse que se iba a encontrar con su archienemigo cara a cara en ese canal. ¿Y qué iba a hacer? No le tocaba más que casi poco más y arrodillarse y decir, ¿sabes qué? Discúlpame por todo lo que he dicho y hecho en su momento. Lo dijo Escabone en su programa con La Guerrero. Veamos. No hay ningún vínculo sano. En realidad, no hay ningún vínculo sano. Más allá de mi admiración a él como actor. Yeah, pero de ahí, ¿pero por qué ella hace esto? O sea, ¿qué te hizo él? Porque tú eres quien le afectó, entonces mucha, ¿qué te hizo? No, ¿qué es lo que tú crees que te hizo? A mí no, a ver, primero, el día hoy por hoy no me afecta en nada, pero tú me estás preguntando qué fue lo que pasó y por qué nunca hubo feeling, porque en verdad nunca tuvimos química, ni siquiera en amistad ni nada. Él cuando fue a trabajar a Tres Familias, él venía junto con otro actor muy reconocido tirando mierda a Tres Familias. Y venía, ¿con Alex? Con uno mayor. Y no lo estoy diciendo desde el bajón, pero estoy contando la realidad de lo que pasó. Y los dardos me apuntaban a mí. O sea, esto, por si acaso lo dejo por sentado, no tiene nada que ver con problema de faldas. Por si acaso, para no mencionar. Mira, yo pensaba que era eso. No. Pasa es que, por ejemplo, en mi caso, cuando hubo este rollo en el canal, que todo el mundo sabía menos yo, porque la verdad que bien lenta que soy. Yo no entendía nada. Cuando un día pasa por sala de actores y veo a Víctor y a Carlos conversando así. Y yo, ¿viste, huevada? ¿Qué es esto? Luego voy al comedor y comienzan así al... El murmullo. El murmullo de que en una fiesta había pasado algo. Entonces, y sí, ahí... Estoy teniendo mi Vietnam en este momento. Entonces, claro, como yo estaba bien lento y todo, yo le digo, un lugar seguro, yo le digo, voy donde Carlos, porque Carlos esos días estaba como bajoneadísimo, súper bajoneado. Y yo le digo, Carlos, ¿qué está pasando? ¿Te acuerdas que estabas tomando un cigarrillo fuera del canal? Y digo, sí. Carlos, ¿qué está pasando? Porque me acabo de enterar de esto, te vi conversando con él y yo, o sea, ¿qué onda? Y ahí me contaste cosas. Sí, pero yo no estaba con esta persona. Pero esto ya detonó igualmente tu dolor. No, lo que detonó en realidad, y me dio mucha pena, porque él antes de ingresar a Tres Familias, él... Por oídos cercanos de él y míos, inclusive propia producción de él y producción nuestra, que decían, ese man ni siquiera es actor, me basureaba. Que no es algo, la verdad, tú lo sabes, no es que es descabellado de la parte de él, no, porque no hasta pasa, a mí también me lo dijeron. Él lo hace, entonces... Una vez estaba entrando a Pop. Y saliendo de ese reality, y Víctor me dice, pero son una fiesta de actores. Y yo me quedé como que... Ya, pues eso, cada uno tiene su forma de ser y él yo... Es que él es jocoso. Él es jocoso. Pero, o sea, bueno, pero conoce el papel de la Michi y cae en todos los comentarios. La cosa es que, vuelvo y repito, a mí me parece un tipo muy, muy, muy interesante en la parte actoral. O sea, es un tipo, la verdad, que yo
sacando todos los problemas que yo tengo. Para mí es uno de los mejores actores que tiene el país. Y que cada vez se evoluciona mucho más. Entonces, a mí me parece un tipo increíble desde la parte artística. Y sí me quedo debiendo mucho en la parte humana, porque pasa lo que pasó. Yo no estaba ya con esa persona, vuelvo y lo repito, no tenía ya nada con la pareja con la que estaba en ese momento. Y él me había, él se acerca y me dice como que, ¿qué onda si es que pasaría esto? Y yo le dije como que, brother, allá tú, o sea, no tengo ningún problema. ¿Qué onda si es que pasaría esto? Y yo le dije como que, brother, allá tú, o sea, no tengo ningún problema. Ah, eso es lo que estaban hablando en mi cuarto de atrás. Y que me quería, y que le había pedido, me estaba pidiendo disculpas por cosas del pasado. Ah. Entonces yo le dije, todo bien. O sea, porque te digo, mi problema ya venía arrastrándose desde el pasado. Pero eso sigue hasta ahora igualmente. O sea, no, literalmente él y yo no nos saludamos, pero nada, cero, 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 cero. Él nos vemos en algún lugar, de hecho tuvimos un encontrón por mensajes porque me enteré de cosas que él estaba hablando externas y que él estaba difamando o diciendo cosas que la verdad que a mí no me dejaban ni siquiera, no bien parado, sino no entiendo por qué tiene que hablar de mí alguien que yo nunca le hice nada. Porque literal, nunca yo a él le hice nada. Entonces, cuando yo lo enfrento y le digo las cosas que le tenía que decir, era, no, eso no pasó, eso es mentira, yo nunca he dicho nada, ni sé qué. Entonces, nunca pudimos cerrar ni porque a mí, te digo la plena y lo digo ahorita en cámara, a mí me encantaría, al igual que con Alex, sentarme un día, hoy, hace 2 años, le hubiera arrancado los dos brazos, como dice Alex Pizuete. O te saco la... Vamos a ver de inmediato, esta la historia que posteó Francisco Pinargotti y dice: hay quienes prefieren publicar a sus mascotas, o sea, al perro, mil veces al perro, que a una persona mal agradecida, entre paréntesis, Arauz. A esas ocúltalas, escóndelas, que nadie sepa. ¿Por qué será? Quiero preguntarle al panel, hablando de manera genérica, ¿por qué habría de ocultarse a una pareja? Yo quisiera empezar. Okay. Primero. Señor, si no hay, respete el orden. A ver. Respete el orden. No, pero está pilas. Él dice: yo quiero empezar. A ver, dele. Ustedes que no quieren trabajar es otra cosa. A ver. Le dijeron para botear. No. ¿Qué opina? Quiero opinar. Para que empecemos como con un análisis de por qué las personas se niegan. En este caso, yo creo, mi análisis personal es que Erika se ha manejado casi siempre en un círculo social mucho más alto que del que proviene Arauz. Mire, solamente los ricos se casan con los pobres, solamente en las novelas de Thalía. Ahí es lo único donde la empleada se casa con el rico, del dueño de la mansión. ¿Pero de dónde viene ella? No importa dónde viene, es cómo vive ella ahora, con qué gente vive ella ahora, vive rodeada de, vive en su burbuja de San Borondón, tiene su negocio, no importa de dónde viene, bueno, ya tiras tu análisis. No te olvides de ahí, lo que comentes, pues, Ángel. Pero déjame terminar, déjame acabar. Acabe, Poncho. Entonces, ella ahora se maneja en este mundo hipócrita en el que todos dicen que tienen de todo y realmente no tienen ni dónde caerse muertos. Exacto, solo en redes. Así lo dijo usted. Y entonces se encuentra con este muchacho que al lado de Escabone parece, no sé, el empleado del chofer. Porque Escabone, como varón lo digo, alto, guapo, precioso, bien manejado, en otro círculo con otra educación. Vaya, vaya. La vieja se enamora del man y dice, bueno, pero ¿y cómo voy a sacar yo a la luz semejante mequetrefe? Entonces digo, ¿entonces de quién se enamoró? ¿Quién no se ha comido un bagre en su vida? Discúlpame. Porque el que no bagrea... ¡No! ¡Lea! Bueno, sí, si continúo me botan del programa. Continúo. Jairo, mira, ahora yo quiero interrumpir. ¿Por qué? Ahora yo te dejo que interrumpas. A ver. ¿Por qué? A ver. Acabe ahora, a ver. No, voy a empezar para terminar. Pero acabe rápido. Bueno, la verdad es que cada entre gustos y colores, no, opinan los doctores. O sea, la belleza es subjetiva. Así es. Cada quien tiene su perfil o lo que considera que es guapo. Bien, para mí, Víctor Arauz es un tipo atractivo. ¿Por qué? Sí. Hablándote como mujer. Él es un hombre inteligente. Eso sí. Que tiene una carrera profesional. Solo. Que ha venido creciendo solo. Ha tenido producciones internacionales. Y David y De Francisco. Ahí en más, cómo ella quiera manejar su vida sentimental
Es problema de la señora y nadie más. Hay quienes les encanta sacar todas sus parejas y hacer de su vida un show, también es problema de ellos. Pero si en este momento ha decidido no compartir su relación, ¿quién quita que le estén disfrutando al 100%? Que así escondidas estén hablando bajito y disfrutando rico. O sea, ¿qué? ¡Ay! ¿Qué? Se escuchó bonito. ¡Corre rico! No, yo, hablando a título personal, mi vida personal jamás la comparto ni la publico. ¿Por qué? Conociendo este medio, cuando tú publicas tu relación, cuando cuentas lo bueno, tienes que también compartir lo malo. Mira lo que pasó con la coqueta. Habló de su vida y al final, cuando la había terminado, no quería hablar. Y la gente estuvo ahí. Entonces ahora apoya a Vélez. Yo la apoyo y si ella está disfrutando de su hombre, que sería una relación, pues bien por ella y la aplaude. Discúlpeme, señor, déjeme terminar mi comentario. Acabe. Porque al final no está saliendo con cualquiera. No, no podemos menospreciar un tipo que ha hecho un trabajo y que para mí no es una persona desagradable. Para mí es un tipo agradable. Y no yo tengo una buena relación de amistad con... No somos amigos, nos hemos escrito por temas de trabajo, pero yo sí quiero ponderar la trayectoria y el trabajo y el nivel de hombre que es. Porque seguramente le debe estar dando, si es que tienen una relación, lo que otros no le dan. A ver, yo voy a discrepar, mi querida Aura. ¿Sabes por qué? Al final, eso importa. Yo conozco a la señora, la primera actriz, hace muchísimos años. De hecho, te conozco a ti, y te lo repito mil veces, aunque digas que no. Cuando por primera vez pretendiste ser en la farándula, 7 años, fuiste al Diario Extra, acompañada de Becky Valdés. Escucha. De Becky Valdés, cogida de la mano. Llegaste y Becky me dijo, yo la voy a hacer una actriz. Ya desde ahí te conozco. Y así digas que no, desde ahí te conozco, tengo pruebas y tengo cómo demostrar. Atiende. Desde ahí he conocido a todas tus parejas. Y con todas tus parejas, con todititas tus parejas, he hecho entrevistas a tus parejas. Me acuerdo que a aquel señor de que tenía en San Borondón ese puesto de venta de pizza, un restaurante y todo, lo hacíamos posteriormente con Escabón. Y eso te lo estoy diciendo solamente para que, por decirte dos nada más. Pero todas tus parejas fueron de conocimiento público. Toditas. No, inclusive allá de aquel tiempo cuando era la primera dama. Toditas fueron públicas. Sí sabes. Ya, en todo caso, que ahora supuestamente tengas una relación, supuestamente, con Araujo y lo niegues, sí da que pensar. Porque más allá... ¿Qué dice aquí, señor? ¿Por qué niegas? O sea, si siempre has sido... Si siempre has hablado, ¿por qué ahora lo niegas? Ver, pues... Puede ser por muchas cosas. O sea, yo prefiero pensar que no lo digas porque no te gusta, porque no te parece el prototipo de tu chico, porque no tiene el abolengo que han tenido tus otras personajes. Puede ser eso. Pero en todo caso me parece un absurdo, ¿no? De que niegas a una persona que realmente te quiere. ¿Sabes qué? Porque le voy a dar un punto a Víctor Raúl. Él sí te quiere. El que te ha ido a ver allá después del Amazonas, supuestamente, pasadita de trago, que haya pedido auxilio, es porque realmente es la persona que está contigo en las buenas y en las malas. Ahora, yo creo que a estas alturas, para evitar tanto dime y dirte, tanto bla, 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 ya sácalo a luz y punto. Jairón, mira, yo creo que con toda la experiencia que tiene Erika Vélez, tal vez sí se cansó de mostrar a su pareja y en este momento decidió, de ser así, de ser verdad, de ser cierto, no mostrarlo. ¿Para qué lanzar a los cuatro vientos la relación que ella puede tener? No creo que sea por su apariencia física, porque tampoco que es el monstruo de no sé dónde. No, es una persona preparada. El monstruo de los Andes. Es un buen... no hay que desmerecer el trabajo de nadie. Es un buen actor en lo que hace. O sea, como ya lo dijo Aura, tal vez le puede estar dando otras cosas. Estabilidad, sentimientos, familia. No lo sé, puede ser que sí, como puede ser que no. Pero eso de que dicen que lo esconde por su apariencia o porque no viene de una familia de la alta sociedad. Erika Vélez tampoco es de alta sociedad, discúlpame. Ella fue reina de Manta y salió de allá. Y de la playa del murciélago. Entonces, ella también vino de abajo, ayudada así por productoras que le dieron la mano, como muchas personas necesitan ayuda, pero no es que la sacaron de cuna. Entonces, no podemos decir que es por un estatus económico que ella lo está ocultando de ser así, que no creo realmente que sea así. Angie, contigo cerramos. Bueno, la verdad es que, mira,
A mí, en lo personal, no me parece que Víctor sea feo. Tampoco es que es el chupacabra. Perdónenme, no es feo. El señor Poncho Quinteros, entiendo que no se vaya, vaya, pero hay que reconocer, no sea envidioso. No, hay que apunta, reconocer. Angie, porque aparte de que tiene un... mantiene una relación. Pensé que ya había acabado, Poncho. Perdón, discúlpeme. Pero parece que se ha reintegrado. Discúlpeme, usted cambió un par de gotas. Se volvió a parar para hablar. Entonces, yo lo que considero que está pasando es que simplemente puede ser, en el caso de que sí tenga alguna relación sentimental, que ella ya se cansó de este vaivén de los periodistas y decida vivir su vida romántica en silencio. No porque le parezca feo, no porque le parezca cholo, porque para mí Víctor Arauz, en caso de que la gente lo catalogue como cholo, ¿sí saben lo que dicen popularmente? El cholo en grupe. Y a ver, yo les voy a decir mi criterio como mujer a título personal. Para mí, los guapos les falta lo que a los cholos les sobra. Así que a Víctor Arauz, a mi parecer, solo viéndolo, me parece, ojo métrico, me parece que es un gran, ¿y usted qué hace, que es un gran actor? Yo ya lo he dicho abiertamente, con el permiso de mi esposo, a mí me parece, a mí me parece simpático y me parece atractivo Víctor Arauz. A mí me parece más de 30 como mi esposo. Como los 30 años que tengo. Así que Víctor Arauz, tranquilo, tranquilo, porque dicen por ahí que el que come callado, come 10 veces. Oigan, existe. El que come callado come 4 años. Escúcheme, hay una leyenda urbana que dice que hombre que tiene la mano grande y la nariz grande, tiene todo grande. A ver, ahí se la dejo boteando. A ver, plano abierto en este momento, Jairón, de perfil. Me o sea, chiquita, ¿eh? Era operada, ¿ok? Por eso está pequeña, suave. Era la... mano peluda. A ver, espere. Deje que Ponche, plano abierto, vamos a ver en este momento. A ver, Jairón. Chiquita. Deje que lo ponga. Vaya, a ver, o sea, tengo una cirugía, por eso es pequeña, suave. ¿Y la mano? Muestra la mano. A ver. Manotas. No, o sea, ¿cuánto ahora? ¿Cuánto lo traes ahí? Ahora, hace tu amigo en la universidad, 10, cuidado. 19. 19. Caíste por ahí. A ver. Ahí sí, literalmente tiene palanca. Poncho, de perfil y las manos. Ahora. 20. Sí, señor. De grosor. Reinaldo, de perfil y las manos. Yo calzo 45 por si acaso. ¿Qué? Zapato lo comía. Zapato lo comía. El promedio de los ecuatorianos, 12 centímetros. Reinaldo no mienta. Reinaldo no mienta, que yo sé quién preguntarle. Llámelo ahorita, bueno. Ahorita ya. Ahorita en vivo, llámelo. Entonces, mijo. Teque, teque, teque. Ok. Vamos en este momento con recomendaciones. Empezamos de una con los cabezones. ¿Qué hay en este mes de septiembre? Por cierto, ya se viene la quincena de septiembre, Angie. Así es. Por supuesto, señores, el MyFactor de Animaciones y Eventos para ti tiene lo mejor. Los cabezones, así como te gusta, Mr. Arauz. Ya sabes, tienes que contratarlo al 0980-59-1820. Si a ti te gusta disfrutar tu cumpleaños, tu bautizo, tu graduación, todo lo que tú quieras, nosotros te lo festejamos con más de 10 años de experiencia trabajando para llevarte alegrías. Ese día domingo vamos a estar animando un evento de una señora que va a cumplir 80 años, así que ya lo sabes, tienes que disfrutar al máximo. Tenemos cabezones, garotas, garotos, ojo. Y por cierto, también para los más pequeñitos de la casa tenemos diversión de Marvel, Disney y todos los personajes infantiles que tú quieras, ya lo sabes. Contáctame al 0980-59-1820, yo misma te respondo. Y te síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Más recomendaciones inmediatas que va a aparecer en pantalla, esta de Lion. Este fin de semana es la fiesta oficial porque está de cumpleaños. Así que tú estás invitado, que tienes que hacer facilito, síguelo en la cuenta de Instagram. Escríbele, dile de Lion, yo vi la cuña y calentitos, y de una te va a llegar esa invitación. Vamos todos a apoyar a The Lion. Y también, por cierto, se viene el lanzamiento de dos temas. Ya lo dijo aquí sentado. Dos temas oficiales este fin de semana. Hundidos en el alcohol, pero con The Lion y The Lola. Otro hit mundial. Más recomendaciones, ahí está. Del texto a la realidad. Este actor colombiano de gran envergadura va a estar aquí en Calientitos y en Ecuador también. Tommy Vázquez. Antes pagabas 400, pero si dices que viste la cuña en Calientitos, solamente te va a cobrar 270. El masterclass del 14 al 26 de octubre. Atención, la gente que está estudiando actuación o quiere estudiar actuación, esta es la mente maestra, ha participado en las mejores series y telenovelas colombianas y ahora viene a compartir esos conocimientos contigo, así de fácil.
Más recomendación, vamos a ver qué aparece en pantalla. Ahí está, y Líder Cap, Jorge Heredia y su madre ya al fin se graduaron. Y tú también te puedes graduar así de rápido. Estás descarriado, descarriada por la vida, no sabes ni qué hacer. Terminaste el colegio, esta es la oportunidad de una para que te matricules en Líder Cap. Escribe a la cuenta de Instagram que te dejo aquí abajo. Dile, acabo de ver la cuña en calentitos y te van a dar un descuento súper especial para que aprendas enfermería y puedas trabajar en cualquier hospital o clínica a nivel nacional. Me encanta Líder Cap. Como también me encanta Carla Cueva. Que levante la botella, por cierto. Otro hit mundial que acumula miles de reproducciones en YouTube. Vayan a su canal, suscríbanse, activen la campana y dale play a este tema que sin duda alguna es el éxito de este segundo semestre del 2024. Carla Cueva Oficial, que levante la botella. Como también siguiente recomendación de inmediato aparece en pantalla y vemos a quién. Reinaldo Vázquez. Por supuesto, si usted quiere generar ingresos desde su casa, convertirse en un reportero, de pronto tener su propio canal YouTube, ser un influencer y hablarse con la farándula, tener su canal de farándula con aquellas personas que usted quiere, simplemente llame al curso de Reinaldo Vázquez al 096-8200-245. 096-8200-245. Llama ahora e inscríbete de inmediato que te damos clases vía Zoom y clases particulares personales. Sea, ya sabes, llama ahora, ahora, ahora. 096-8200-245. Llama ya. Más recomendaciones, por supuesto. ¿Quieres tener una sonrisa como la de Aura Arce? ¿A dónde tienes que acudir? Por supuesto, yo sé que tú quieres tener una sonrisa perfecta, blanquita, con armonía, que la gente te vea y tú sonríes e impactes. Recuerda que la primera impresión es lo que vale. Ya sabes, acude donde el odontólogo Pedro Villamar, arroba odontólogo-Pedro Villamar, Villamar ortodoncia, aclaramiento, todos los tratamientos dentales y sobre todo lo que está de moda, el diseño de sonrisa. Luce una sonrisa como las estrellas de televisión. Ya sabes, arroba odontólogo un bajo Pedro Villamar. Tratamiento de ortodoncia. Por eso me senté derechito por ese tratamiento. Señoras y señores, Tu Farmacia, le quiero dar, si me pueden ayudar con el aplauso, acaban de la gente de San Isidro, San Isidro, San Isidro. Próximo franquiciado de Tu Farmacia. ¿Quieres la tuya? ¿Quieres montar tu farmacia? ¿Quieres tener un negocio seguro? Algo que sea rentable, que realmente las personas hagan fila para comprar, porque todos los días necesitas leche, pañales, medicinas. El leche. Viejito se infartó. Que la presión, que la glicemia, que tengo no, insulina. Llámame a este teléfono. Escríbeme ahora. Y Reinaldo, cuidado, me lo matan al viejo. Todavía tiene años por delante. Señoras y señores, escriban aquí. Tu Farmacia es más rápido y es más barato. Bienvenido a San Isidro, los nuevos franquiciados. Hay más recomendaciones, ahí está al costo. Sí, espérate, continuamos con el tema empresarial. Si a usted no le interesa, por ejemplo, Jairon, una farmacia, pero quiere tener una tiendita con sus víveres, claro. con los pasabocas, le damos incluso licencia. Con la señora de la tienda. La señora de la tienda. Podemos vender licencia de licor, también la entregamos para que venda cervecita, venda las cositas por ahí, cualquier traguito. Nosotros le hacemos la tienda. Le entregamos con aire acondicionado, le entregamos con sistema de facturación, con uniforme para sus empleados, con... bueno, los entrenamos también para que aprenda a atender al público. Al costo es la única tienda que es igual al de la María, pero es más barato y es más económico. Aparte es inteligente, tienes wifi, tienes Alexa y tienes todo, lo puedes manejar por el celular, código QR, llámame ahora. Vamos de inmediato con más paila esta noche de... Así de rápido. Vamos a ver, en este momento Jocelyn Encalada respondió a una pregunta que ya obviamente era un secreto a voces. No está con Yoyito, pero al fin tuvo la cara para decir: no me jodan más, no estoy con él. Veamos lo que pasó en BLN. Lo que todo el mundo quería saber, yo me encuentro absolutamente soltera, soltera, tranquila, feliz, así que le pido por favor a la gente dejar las vinculaciones. Oiga, sí, incluso que hasta se disolvió la sociedad, usted salió con su party y todo. No tengo ningún tipo de relación, ni laboral, ni sentimental con mi expareja, con Jorge Benítez, lo digo aquí públicamente. Yo. Que la gente, por favor... deje de, ¿cómo se llama? De seguir. Especular, sí. Que lo que haga él o lo que haga yo de aquí en adelante nos compete solamente a nosotras, así que... Y a Belén. Gracias a toda la gente por respetar este espacio y no meterse, ¿no? ¿Qué haces? ¿Y pero por qué me mira así? Mírame. Me dice no meterse si y me mira verdad, a mí. Me haces muy feliz. No. Simplemente creo que las cosas siempre llegan hasta una etapa, hasta un ciclo. O sea, ya uno se vuelve tía. Sí, ya uno ya tiene que...
ver otras cosas y yo estoy tranquila, estoy enfocada en mi trabajo. Y en la competencia. Que la gente, por favor, deje de seguirme vinculando. Ya no quiero más. Está bien. Perfecto, muy bien. La voz de BLN es más rápido que inmediato. Angie Macías, te vemos y te escuchamos. Por supuesto que sí. A ver, ¿qué es lo que está pasando en la vida de Jocelyn Encalada? A ver, para toda la gente que se ha perdido en el espacio, les comento. Esto era un rumor prácticamente como lo de La Bella y la Bestia, que ya se venía dando hace muchísimos meses, años diría yo, atrás. Pero a veces las parejas tenemos problemas sentimentales donde nos peleamos, regresamos. Y Jocelyn, una mujer muy inteligente, ha decidido no contar al público lo que estaba pasando. Hasta que ahora se ha dado cuenta que no puede tapar el sol con un dedo y ya por fin ha decidido contarnos a todos, bueno, a ustedes, al público, porque nosotros ya lo sabíamos, que ella ya no tiene ningún tipo de relación sentimental con esta persona, ni tampoco, ojo, tiene ningún tipo de relación lucrativa. O sea que el negocio que ellos tenían juntos ya no es de nada. Sí, ya. Cortaron palito por lo sano y eso está muy bien. A veces, las mujeres, sobre todo, nos aferramos a cosas para seguir al lado de la persona que amamos. Porque yo creo que Jocelyn sí lo amaba muchísimo. ¿Qué? Y los errores que ambos cometieron dentro de la relación ya no les permitieron regresar más. Ahora, ella se aferraba a que gracias a ese negocio podría verlo, tal vez retomar la relación a pesar de ciertas cosas, pero al final, me alegro muchísimo por ti, Jocelyn, que te conozco en persona, me estoy dando la oportunidad de compartir. Eres una mujer muy guapa, alguna vez te lo dije, eres una mujer que merece lo mejor. Ya ese capítulo está cerrado y yo de verdad de corazón te deseo que empieces a conocer una persona que te llene nuevamente como lo hizo Yoyito, porque tampoco es un mal hombre, ¿no? Reinaldo, ¿por qué cree usted que al final Jocelyn se cansó y dijo, ahora sí, verás, te vas para siempre? Jocelyn amaba a Yoyito, a mí me consta. De hecho, le perdonó muchas cosas, volvieron a regresar después de haber terminado una propuesta de entrega de anillo y todo lo demás. Sin embargo, hace algún tiempo, y hablo de algún tiempo, yo entrevisté a Yoyito varias veces y lo veía en diferentes eventos, en diferentes conciertos. ¡Iba solo! Sí, solo, iba con sus amigos. Yo le preguntaba, y Jocelyn inclusive miraba así y no aparecía. Entonces yo creo que él, más bien creo que la que amaba en esta relación era ella y él no tanto. O sea, él la puede haber querido, la tenía ahí, pero en todo caso yo creo que todo tiene un límite, todo tiene un momento y yo se le dije, sabes que está bien, ya entendí algo. ¿Que no me quieres? Y se acabó. Porque yo, a él lo veo súper bien, lo veo en el TikTok, lo sigo en redes, sigue haciendo su ejercicio. ¿Le das like? Se ve, sí, le doy like. Se vaya, vaya. Se ve, pero vaya, se lo ve feliz, se lo ve feliz, ¿no? Y en todo caso veo una Jocelyn que al fin, como quien dice, se logró despertar y decir, sabes que ya me di cuenta que tú no quieres nada conmigo. Reinaldo, yo creo que de hecho a quien más le afectó la ruptura fue a Jocelyn, porque yo cuando la conocí bajó de peso full. Claro, o sea, estaba como seca y yo creo que al final sí le afectó muchísimo a ella, pero bueno, que les vaya bien a los dos. Así es. Ok, vamos inmediato con el mismo tema, BLN, ¿qué pasa allá en Manta? Vamos a ver en este momento el video del regreso de Joyner. Contra todo pronóstico, regresó cambiado de look y dijo, regreso por lo mío. Y se enfrentó, obviamente, con sus archienemigos allí declarados, que es Rafael Barrios, el ex de Sara Toscano. Todos contra todos, el cuarteto nuevamente de vuelta. Veamos. Escúchame, yo te lo dejo a tu conciencia, porque cuando las cosas pasaron, tú eras muy amigo mío y me decías todas las cosas y contabas conmigo. Y después de que te enamoraste, si le podemos llamar que te enamoraste, cambiaste. ¿Tú estás enamorada? ¿Tú estás enamorada? De ser una persona. Yo sí. ¿Lo suyo es real? Sí. A diferencia, escúchame, a diferencia de una persona como tú que dice que no puedo estar con alguien que está legalmente casada y se metió hace 6 meses antes con esa persona. Dios mío, señor. Suso, le faltó televisión. Usted no suele ser detallista, pero con New York, ¿qué está haciendo? Claro, es que hemos conversado, a ella le gustan mucho los detalles, que uno sea atento, entonces... Yo también estoy. Tú sabes que cuando la pelada te dice, oye, me gusta esto y esto, tú vas así. Coja, mi amor, coja. Claro, tú le das todo lo que ella pida. Entonces ya, pues está diseñador, me meto ahí ya. Escúchame, a coser, Pablo, ahí. Lo que pasa es que yo tengo el concepto de que la mujer hace el hombre. Y si tú quieres una persona responsable, detallista y un hombre que realmente creas que valga la pena, tú tienes que demostrárselo.
Y eso es lo que yo he intentado con Rafael, aunque la gente no lo va a ver porque nosotros hemos tratado de llevarlo de nosotros muy interno. Yo le he demostrado a él que hay ciertas cosas que son importantes y que van a hacer que la relación funcione. Créeme que nosotros no estamos empezando como las relaciones normales, ahí sí, todo bonito. No, nosotros hemos empezado como una tormenta y recién podemos decir que se va a empezar, vamos a disfrutar de eso en realidad. Y es que New York, después de la tormenta siempre viene el arcoíris. ¿Sí o qué, mi querido Rafael? Ya, y para ir ya un poco... Sí, está muy lejos. Ah, quiere ir a ver. Ah, a ver, venga. Seguro, pues vaya, vaya. Mi querida Jocelyn, le manda a Rafael, hágale que darle la gente un besito. En las redes sociales, por favor, guarde y captura este momento porque no creo que lo vuelvan a ver en un largo tiempo. O sea, de aquí. ¿Sí o qué, mi querida jefa? Usted no nos... Hace un mes y medio exacto me realicé una liposucción y un cambio de implante. La verdad, acudí aquí a Keter Clean fue por un cambio tanto funcional como estético, ya que yo vine de una cirugía previa en donde me sentía mucho malestar en mis mamas. Entonces, ahora mi testimonio, puedo decir que al mes y medio me siento completamente bien, recuperada. Mi autoestima cambió súper bien. Las atenciones, mis controles previos, todas las llamadas atendidas, incluso no he tenido que comunicarme, sino se han comunicado con videollamadas. Atención increíble, 100% recomendado que te termine. Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo ni distancia, ni con quién esté ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis pesadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. Airona, Paila es toda suya. ¿Qué opina del regreso de Joyner? Mira, me parece que es un regreso totalmente acertado, porque hace unas semanas atrás la producción vio que todo ese cuarteto les funcionó. El rating estaba arriba. En YouTube las vistas estaban pero más de 100,000. Dicen que son compradas. Entonces, si les funciona, que regresen el mismo o lo mismo lo que estaban haciendo. Aparte, Joyner le dice al cubano que él tiene mucho más grande... ¿Qué? El corazón para Sara. ¿Lo dijo? Y se nota, claro, lo dijo. El cubano le dice, solo te falta ponerte el cabello rosa y los lentes para que te parezcas a mí. Y él le dice, sí, bueno, pero yo lo tengo más grande. O sea, ¿qué quiso decir? Que su corazón para Sara está mucho más abierto y mucho más grande. Y realmente que sí se nota que tiene un corazón muy grande, porque para que regrese nuevamente a ver a Sara Toscano, a pesar de todo ese cuarteto, hay amor ahí realmente. Angie, ¿por qué cree que regresó Joyner? Bueno, voy a ser contundente. Él salió, según yo, según mi opinión, porque Sara Toscano dijo, quiero recuperar mi matrimonio, producción, saquen a Joyner porque es la tentación vivita para mí. Segundo, como ya Rafael no le dio ni pie con bola y decidió vivir su amor con Niurka libremente, después que ella misma se encargó de decir que era hito, que era mantenido, que prefería estar en la computadora. Después que lo hizo pedazos en público, Rafael dijo, ¿sabes qué? Prefiero vivir mi vida con una mujer que realmente me quiera, hito, aso, como yo sea. Y esa es Niurka. Ahora, como ya no le queda de otra a la reina de BLN, entonces ya no, llamó a... el suplente, porque eso eres, Joyner. A Joyner. Con todo el respeto del mundo, pero el suplente es grande. Eres el suplente de Rafael Barrios. Pero por algo y no suple. Podemos decir que es el ex de Sara Toscano. Rafael es el actual esposo. Ya no es marido, pero es el esposo papeles, Angie, de Sara. Entonces, si solo son papeles, ¿por qué Sara no ha firmado el divorcio? A ver, ¿y por qué es cuando eran papeles? No será. A ver, yo voy a hablar desde mi punto de vista como mujer. A veces, tenemos la cabeza tan azarada que preferimos jugar con el uno y jugar con el otro. Los cuatro, porque claro. El ego de mujer a veces no nos permite enfrentar la situación de que nos desprecien. Y Sara Toscano, que es una mujer muy guapa, que ningún hombre a ella la ha rechazado. Que Rafael le diga. ¿Mejor que Niurka? No, para mi punto de vista. Aunque no tienen mucho la edad
La una tiene 26, la otra tiene 30. Pero Niurka físicamente se ve muchísimo mejor. Con esto no quiero desmerecer a Sara, es muy guapa, muy linda, pero a veces los hombres se cansan de las mujeres. Ser bonita no basta. De las mujeres que por todo joroban, como decía mi abuelita. Pero si dice que Niurka es más guapa, también se va a cansar entonces de Niurka. No sé si se vaya a cansar de Niurka, porque concuerdo con Niurka en el dicho popular que la mujer a veces también hace al hombre. Yo, que estoy casada, puedo dar fe de que cuando tú quieres que un hombre sea bueno, tú tienes que tener un comportamiento bueno. Pero cuando tú quieres que un hombre se porte como la berenjena, tú vas a provocar eso. Entonces, señores, eso es fácil. Y las amas de casa me van a entender en la casa. Okay, los hombres son como niños. Quiero preguntarte, ¿con quién te quedarás tú? ¿Con Joyner o con Rafael? Yo, personalmente, amo a los hombres. Y, de hecho, me enamoré de mi esposo. Porque a mí me gusta el hombre con personalidad. El hombre que me lo haga bien y el hombre que lidere. A mí no me gustan los hombres a los que yo les tenga que decir lo que tengan que hacer. En este caso me parece que Joyner es un aprovechado. Por eso me voy a ir por Rafael Barrios. A pesar de que no cumple con las características que acabo de describir. Okay. Porque Joyner, ojo, para mi punto de vista, estaba hinchoneándole a Niurka por detrás. Quédate con Rafael, lucha por él. Pero ante Sara, él era el bueno. Reinaldo, ¿con quién? ¿Con Rafael o Joyner? ¿A quién apoya? Yo creo que aquí es una telenovela simplemente que está usando producción porque este cuarteto, esta historia, les vendió hartísimo, señores. Los puso en boca de todo. Es más, el país entero estuvo en vilo y aquí nosotros comentamos al respecto. Y simplemente quieren darle un nuevo toque, un nuevo giro. Quieren dar el cuarteto parte 2. Pero en todo caso, yo creo que aquí quien decide simplemente es Sara. Si no se divorcia es porque aún todavía tu corazoncito siente algo por Rafael. El ego, lo que quieras, pero todavía hay algo, porque si hubiera querido divorciarse, yo hubiera firmado hace millón rato. En todo caso, si tú me dices si ella con quién se quedaría, yo creo que si es que ella va a hablar en sentido de los sentidos, de quién la hace disfrutar, sentir, de quién la hace gemir, obviamente sería Joyner. Así de fácil, así de simple. Pero si va a hablar de su corazoncito, está Rafael. Ahora, ¿por cuál se irá? Eso es cabrón. Exactamente. Las cosas físicas, el gusto pasa. Como diría mi amiga Verónica Salto, los frisculillas se te quitan con hielo. Pero el buen hombre dura para siempre. Voy a ser muy sincero esta noche, la verdad. Y yo... ¿Con quién te quedas? Está difícil. ¿Por qué? Yo estoy en el puesto de Sara Toscano. No sabría si con Rafael o con Joyner. Yo lo quería, ¿sabes qué? Niurka, despáchate, barájate, de vuelta a Venezuela. Me quedo con los dos y tú te vas. ¿Qué? Esa sería... Ok, vamos en este momento ahora con La Maldición de Pellejo de Bruja. Sigue todavía en TC Televisión y ahora se llevó a otra víctima. Se llevó a Vito Muñoz. Anuncia que después de casi 11 años decide irse de ese canal. Pellejo de Bruja, la salazón por completa. Saco de sal, veamos. Hasta el día lunes 30 de septiembre, porque estamos en septiembre. Correcto. Laboro en TC. Ok, se despide de su casa televisiva que lo ha acompañado durante más de 10 años aproximadamente. 11 años. 11 años, Vito. Ahora justo vengo agradeciéndole a nuestro gerente de lo que es Recursos Humanos, Juan Carlos Sánchez Arosemena, una persona extraordinaria, y se sorprendió, pero creo que es el momento, antes de las elecciones. Llevo un mes y un día operado, siento cómodo, me siento espectacular, me encantaron los resultados desde el primer día que me pude ver mi nariz, me fascinaron al 100%. Entonces yo vine aquí a Keter Clinic a hacer una rinoplastia reconstructiva y estética, y espectacular. Bueno, pues ya la había conversado desde hace mucho tiempo con mis padres, ¿no? Pero no me la había realizado en sí porque estaba en el colegio, ¿no? Nos pusimos a buscar clínicas especializada en esto, ¿no? Y la que mejor nos encontramos fue Keter Clinic. Ni un dolor, ni una molestia, ni siquiera me hinché. Eso fue algo que me pareció muy espectacular. He visto yo casos de rinoplastia que se han hinchado, se ponen todo esto negro. Y yo no, yo vivo encantado hasta ahora con mis resultados. Yo me encanta. Yo veo el espejo y digo, wow, qué gran cambio me hicieron aquí, ¿verdad? Qué gran cambio. Totalmente agradecido y asombrado. Totalmente.
Emoción. Sentimiento. Coraje. Imperdible. Vamos en este momento con la ronda de comentarios. ¿Qué pasa con Víctor Muñoz? Para mí, la verdad, no me termina de convencer. Él siempre es estratega, siempre está pensando, dice, ok, voy a hacer esto, pero tengo un as bajo la manga. ¿Qué podría hacer, Jairo? Mira, yo creo que realmente es una estrategia, porque a él, ¿de qué le sirve irse a otro canal u otra cosa si él tiene suficiente dinero para vivir esta y la otra vida? Para mí, yo creo que se está saliendo del tema deportivo, de la televisión, del mundo del periodismo, simplemente porque tal vez se puede lanzar algo político. Recuerda que se vienen las campañas y necesita salirse para poder lanzarse a algo, es lo que yo creo. Pocho. Es la probabilidad más alta el tema político, porque estamos a 8 de febrero, se hacen las elecciones ya, estamos escasos 5 meses en donde él tendría, sabemos que tiene sus bananeras y sus grandes negocios, lo de él realmente está en Machala, en la provincia del Oro, y tiene mucha influencia política allá, probablemente vaya por un escaño de alcaldía, de cualquier cosa, bueno, alcaldías no van ahorita, pero puede estarse metiendo en el tema político, que es lo más probable. Y lo otro sería que como a TC no se lo terminan de tragar todavía, de pronto está calculando que en 6 meses ya no exista, de todo lo que se lo andan comiendo entre los que están ahí, y dice, antes de que este canal quiebre, quedar como puerco, salto yo y calgo así sea en Vito TV. Ojo, pero yo no voy a caer con toda la complicidad de toda esta gente, porque cuando dicen, estos hicieron derrumbar el canal, y él está en la nómina. Pues. Poncho, acabas de decir una palabra clave, póncheme acá, por favor, porque, a ver, lo que ha trascendido extraoficialmente es que, tal cual, la palabra, van a derrumbar ese canal. Y allí hace enlace con lo que dijo Reinaldo hace algunos meses, que piensan construir alguna otra cosa allí. Un hospital, un hotel 5 estrellas de los Isaías. Lo que sea, patrocinado por qué, por la dueña de Medio Guayaquil, que es la novia. Así están las cosas. Así es. Van a demoler eso. Y antes que yo quede con puerco, mejor me la saco y me voy tranquilo y no ha pasado correcto, nada. Reinaldo. Correcto, correcto. Por supuesto. Mira, Vito tiene su propio canal. Ya tiene hackers. Vito tiene años de años en la televisión. ¿Tú crees que el momento que él sale porque él va a lo seguro? Él no va a estar esperando que se le derrumbe el mundo y que, ay, salió porque salió todo el mundo. No. Vito era un estratega. Vito es alguien que piensa, es un empresario exitoso. Así que si sale es por algo y por algo bueno. Yo creo que definitivamente ahí como que le estará ya, para mí, a mi parecer, ya está lanzando la bandera negra lo que va a pasar en TC. Y digo, antes de que aquí caiga Raimundo y todo el mundo, saco los pies en polvorosa y salgo en precipitada. Estás equivocado, Reinaldo. Yo creo que Vito, en todo caso, tiene su propio canal, es un hombre exitoso, y lo que menos necesita es estar en un lugar donde vaya a pasar algo que no le convenga a su imagen como empresario y como hombre exitoso. Mira, estás equivocado porque yo trabajé con él muchos años. Y él lo que menos es y lo que menos lo caracteriza al señor Vito Muñoz es ser un desertor. Él siempre fiel y leal a todos los programas o los canales que le han dado la oportunidad, o que también él ha dado la oportunidad a los canales con su talento. Vito Muñoz no es un hombre que apareció ayer, es un hombre que tiene años de trayectoria y que de hecho ha hecho las coberturas más importantes en el mundo del deporte. Yo puedo certificar que el señor Vito Muñoz no era un periodista del que esperaba que el jefe le diga, ve a cubrir tal cosa. Él lo hacía, él iba. Y si en el canal no le daban o no le decían que lo haga o no le daban pues lo adecuado para él, lo iba a hacer solo, porque su pasión es el deporte. Yo sí me tomo el atrevimiento de desmentir este supuesto de que voy a entrar a la política, primero porque a él no le gusta este tema. Él huye de todo lo que tiene que ver con lo ilegal, la corrupción. A él no le gusta porque él es y parece y es. ¿Okay? Los cimientos que sus padres le han dejado a él han sido valores, y él jamás se prestaría para este tipo de cosas como la política, peor como hoy en día está la situación. Entonces yo lo que sí creo que pasaría es que de pronto ya tiene alguna propuesta laboral, o él la buscó o se lo dijeron y va a estar en otro proyecto, porque el señor Vito Muñoz, estoy seguro y lo certifico, así es, que él terminará su carrera, su vida aquí así como calientitos en el deporte. Puede tener su canal, puede tener sus bananeras, puede tener lo que él quiera, pero el ego de Vito Muñoz es crear algo propio, y es lo que él quiere dejarle a su primogénita, a su nena. ¿Ok? Entonces, él lo que quiere dejar para todo, para sus dos hijos es
yo luché por esto y por esto, y ustedes pueden hacer lo mismo. Así que bienvenidos sean los planes que él tenga, va a surgir porque él es así. Es ahora, te escuchamos. Véngase para acá. En la experiencia que tengo y he seguido la carrera de Víctor Muñoz, créanme que lo que menos le interesa a Víctor Muñoz es hacer política. Lo que menos le interesa es el dinero. Él es un tipo que tiene todos los ingresos que pueden imaginarse. No necesita el tema económico moverse de un canal a otro. Él es un hombre exitoso. Y él va a estar en los lugares donde está el éxito. Lo ha demostrado con el pasar del tiempo. En su momento estuvo en Copa, uno de los programas de deporte número uno del país. Cuando empezó el debacle, antes de que el barco se hunda, bye. Se fue a TC y ha estado por muchos años, porque eso sí, es un hombre que tiene una imagen impecable y que también es leal y fiel. Eso nadie se lo puede cuestionar. Pero de ahí en más, por la carrera, por su profesión y todo lo que ha hecho, él debe de estar a la par por lo que es como profesional, tiene que estar a sí mismo en un canal. Según mi pensar, él en este momento ya debe de tener un nuevo proyecto televisivo donde va a estar, que esté a su nivel, porque está en un programa digital, en un programa digital muy visto. Ya en lo digital la está rompiendo. Necesita estar en Marca 90. En un canal Marca 90 que tienen una cantidad exorbitante de conectados en su programa. El Full Farándula, la Maguaña lo enterró. Hablando de la imagen como él, Víctor Muñoz, que donde se siente el señor, sube los números. Ahora, yo considero que él debe de tener un gran proyecto televisivo, porque la pasión de él es el periodismo. Yo no creo que él vaya a dejar así de fácil y sencillo. Él va a seguir hasta el final de sus días haciendo lo que más le gusta. Y quienes hemos seguido su carrera sabemos cuáles han sido sus pasos en el camino. Tengo más de 10 años en la televisión y conozco y he seguido y admiro muchísimo su trabajo. Y me parece uno de los periodistas de élite de nuestro país. Y al menos yo no creo que él vaya a decirle bye a la pantalla. Me encanta. A mí ese señor siempre me ha encantado de la manera profesional. De la manera profesional. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es visionario? ¿Cómo dice, a ver, yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, de esta manera de manejo y demás? Muy pocos tienen esa capacidad de ver las cosas más allá de lo evidente. Y él es la excepción. Y creo que yo por eso siempre esa capacidad de ver más allá es que lo ha llevado al éxito donde hoy por hoy está consagrado. Porque no necesita ni la televisión, no necesita ni ser trabajador de nadie, no necesita de nada, porque él se lo ha ganado por su pasión al periodismo. Ok, vamos en este momento con... vamos con una ronda de huesos y pepas. Vamos a ver, MasterChef anunció más participantes, aparece más gente, 12 más. Y vamos a ver esta ronda, ¿qué dicen los especialistas? Pepas o huesos para este reality que se aproxima. Ahí está, la primera ronda, arriba, a la izquierda, Carol Novoa. ¿Pepa o hueso? Hueso. ¿Por qué? Porque me parece que una mujer que tiene fuera de la farándula hace muchos años y no, o sea, yo que hago farándula y que sé del medio, siento que no he escuchado mucho de ella como para que esté en MasterChef VIP. Yo creo que en Quito sí va a funcionar porque ella la quiere gente. No, ¿sabes quién funcionaba ahí? El ex marido Pato Borja. Ese tiene más cara de aparecer en televisión que ella. Ella no la recuerdo hace como 15 años que no sale por ahí. Ok, en la segunda es Elba González, creo que si no me equivoco, es la que estuvo de invitada ahora en la obra de teatro de Arauz. Angie. Me parece espectacular, Elba, yo la admiro muchísimo. Elba Dea. Me gusta el trabajo que ha realizado. Ella salió prácticamente, sin ofender, de la nada y se ha catapultado como una de las mejores actrices de obras de teatro. Y ahora que va a estar en su primer reality de televisión, me parece que va a ser un trabajo espectacular. Para mí, una mujer que no ha necesitado de escándalos ni polémicas como Tritas, que se cree influencer y que realmente ha mostrado su talento y poco de su vida.
verla. Para mí no es hueso, para mí realmente sí. A ver, ¿qué dice Jairo? Que no me da ganas de verla porque no sé quién es. O sea, puede ser actriz de tablas, etcétera, pero supuestamente es celebrity, o sea, gente que está en el medio. Es verdad, buen punto. Visible, no me da ganas de verla. O sea, viene ella y yo cambio. Pero qué desinformado. A ver. Qué desinformado. Escuchemos ahora. A nadie en la costa le dan ganas de verla. Usted está hablando de tablas y demás. Para mí, una cosa es ser influencer, otra cosa es ser figura de pantalla y otra cosa es ser actriz. Correctísimo. Ella es influencer, señores. La pude ver en el teatro el día domingo en esta función de la Michi, la Melo, en la Tita, en la Finquitita. Lo hace bien. Y ella no pasó nada. ¿Qué? Para mí, ¿qué hueso? Fue hueso. Exacto. Bailó. Hizo presentaciones que, según mi pensar, no, ni le sumaron, ni más le pesaron. No, te estoy hablando. Loca, porque, como te digo, a mí no me daría ganas de verla porque no sé quién es. Muy desinformado, desactualizado. ¿Por qué desinformado? En el pasado, no, mi amor. No, estás equivocada. Estoy hablando, y déjame terminar mi comentario. Porque yo fui al teatro. Fui al teatro. Y en el teatro vi, obviamente, Víctor Arauz, David Reynoso. Se la comieron. Maquilón. ¿A quién? Son unos actorazos. Y ella salía cantando con el mismo personaje que tiene en las redes sociales. Ni sumó ni bajó. O sea, si no estaba, no pasaba nada. No pasaba absolutamente lo mismo nada. Que Sofía Caiche, en redes sociales, no es lo mismo que Sofía Caiche. Porque hasta a ti y a cualquiera de nosotros nos quedó. Soy Sofía Y sabemos quién es Sofía. Y sabemos quién es Sofía Caiche. Buen punto. Yo fui al teatro, me quedé con todas las todas las intervenciones de los actores. Y de saber quién es ella. Pero ella, yo cada vez, y disculpen, y no es con el ánimo de ofender, porque me parece una gran influencer. Me parece una influencer top. Pero en las tablas, ni fu ni fa. Ok, veamos la claqueta de nuevo para ver quién más continúa. La encapuchada, no sé ni quién parece es. Parece entre ellas. No sé ni quién es. Hueso de una. Sí. Martín. Abajo, Martín Calle, Jairón. Bien. O sea, me parece que Martín Calle no es hueso. Para mí, no. Martín Calle sí es un celebrity para MasterChef. ¿Por qué? Porque sabemos la carrera que ha hecho, ha venido de abajo, no es cualquier actor. Sin minimizar a nadie, hace un momento mencionamos a la chica influencer, que la verdad es que no sé ni cómo se llama, pero no es por minimizarla, porque hay millones de influencers, pero no es una chica que ha sido visible, hablando de la anterior. Martín Calle me parece, no ha sido visible para mí. Por yo favor, no la conozco, Angie, tú la puedes conocer, pero yo no. TikTok, si me preguntas a mi Jairo, es que yo no consumo TikTok, eso es para la gente. Escucha, eso es para mente pequeña, yo utilizo otras cosas. Entonces, respeta tú a mí me parece que Martín Calle es un excelente para que esté en MasterChef. Poncho, Martín Calle, Pepa Hueso. Pues esto, pepísima, es que huesísimo. Pepísima porque se exacto necesita una persona de esas con ese grado de humor para que nos divierta. Mientras tanto, de pronto no sepa cocinar ni un arroz con menestra, pero de todas formas sabemos que lo va a hacer bien, que va a intentar hacer de todas las maneras reír al público, reír a sus compañeros, una especie de Peter Albeiro en MasterChef. Pero Colombia, que lo haga así. No, por eso, pero es que está ahí con ese, con hueso, ese entretenimiento. Hueso. No, porque no todo en la televisión es que vengan y traigan caras y las figuras famosas. Es entretenimiento familiar. Y ahí ninguno de esos que están en la lista me hacen reír más que Angie, ¿por qué dice hueso Martín Calle? Es hueso, porque si estamos hablando empezaste de... Hay que ser coherente. A ver, señores, estoy hablando yo. Si nadie la conoce, no es hueso. Estoy hablando yo, así como piden respeto para su comentario, también para mí. El hecho de que ustedes se hayan quedado atrás no quiere decir que el resto no prosiga. A ver, ahora lo que está viral son las redes sociales. Sí, Elba González para ustedes no significa nada. Para lo nueva sangre, pero si no fue. A ver, perdóname, pero estamos si en Martín Amazonas, Calle, Martín Calle, si hueso, Pepa. Pero si Teleamazonas llamó a Elba es por algo. No es porque no es una don nadie. Entonces, yo sí creo que Elba se lo ha venido ganando a pulso. Martín Calle para mí es hueso. ¿Por qué? Sí, es el mejor cómico, es lo que tú quieras. Pero esto es MasterChef. Esto no es comedia. Esto no es televisión. Esto no es una telenovela. Esto es donde se exponen los mejores platos. Con la historia más triste. Si fueran los mejores platos, contrataran a los mejores. Para mí, en farándula, que es en lo que yo me estoy profesionalizando en este momento, es hueso. Porque Martín nunca quiere hablar de su vida. Martín nunca quiere contar su vida. Pero sabemos quién es. Martín nunca quiere hablar de nada. Mientras
Mientras tanto, Elba González, que es una figura nueva que está surgiendo porque ninguno de nosotros nació aprendiendo, ni siquiera porque te graduaste de la universidad, fuiste y tu primera entrevista fue un éxito. No, todo es con práctica. Y si a Elba se le ha dado la oportunidad de ir, pues chéverísimo. Además, para que un programa tenga éxito, necesita de los influencers, porque la televisión está hundida. Por favor. Pero si vamos a los pueblos, la gente que no consume redes, ni TikTok, ni tienen Instagram, ni tienen nada, por último no tienen ni celulares, y solo prenden el televisor, se van a preguntar quién es ella. ¿Quién es ella? Muchas personas. Exacto. A ver, no siempre tienes la razón, Angie, no siempre. Angie dice que Jairo no ha de tener. ¿No tienes para el internet? ¿Tienes, Jairo? ¿O no tienes TikTok? No sé. A ver, yo puedo tener un raspahielo y ese es mi problema. Yo estoy hablando del modo profesionalismo. Que tú te vayas, con cosas. No te quedaste en el pasado. Elba González es de la nueva era, no de la época antigua. Que tú te vayas con cosas. Hasta que si él lo conoce. Hasta si me dejas hablar, sería muy importante. Ok, escuchar a Angie. Actualízate. Yo no necesito actualizarme porque yo hago farándula. No estoy estudiando solamente. Por eso necesitas actualizarte. Déjala que hable. Gigi Mieles salió ¿de dónde? De las redes sociales. ¿Y ahora dónde está? En el Coavisa. Y es actriz. Por Dios. Okay, entonces, ya pongamos, la postura de a María Sabaté, a ver, pues. La postura de allí es evidente. Ella apoya a los influencers en general. Sea en novela, en reality, que tengan esa oportunidad. Claro. Y que es válida. Esa es la postura talento. De allí. Ok, ahora escuchamos a Jairón. A ver, lo que yo trato de decir es que yo vengo de un pueblo y yo sé que las personas, no todos en un pueblo que es la que consume televisión nacional, tiene redes sociales. Por último, no tienen ni teléfono porque no les interesan las redes sociales. Es así, es la realidad. Hasta en Monte Sinaí tienen internet, por favor. Eso es Monte Sinaí, yo estoy hablando de los pueblos en general. Si me dejas hablar, es increíble, porque no tú ya diste tu comentario y espero que respetes hasta el mío. En Vallatanga. ¿Puedo hablar, Santiago? ¿Puedo hablar o me callo? A ver, escuchamos a Jairón. ¿Ya? Entonces, si yo pongo a un Martín Calle y a esta chica que yo no la conocía y sin desmerecer su trabajo, lo que trato de decir es que en los pueblos la gente no sabe quién es. Y un Martín Calle, es decir, es verdad, sí, es tú conocido. Dices que no va a dar este humor, que correcto. No va a hacer teatro, correcto. Que no va a estar en tablas, pero la gente que consume televisión sabe que estuvo en Tres Palmillas, sabe que hizo buen televisión, punto. Sabe que está en televisión y dice, mira, ese es Martín Calle. No solamente ve televisión la gente que está en la ciudad, es reconocible, porque la gente de la ciudad solo ve redes sociales, y esa sí tiene TikTok, pero la que consume televisión es más la de los pueblos, no nosotros. No, nosotros vemos la de las redes. Incluso hay un target de adultos que no, mi mamá, mi papá, hay personas que exacto, realmente que no dominan tanto ni están consumiendo las redes sociales. Tienen su Facebook, por ahí entran a huevear de vez en cuando, pero realmente para conocer a chicas así, me parece que tienes un punto, pero Angie tiene razón mucho. Yo creo que los dos deberían largarse del programa. Ok, para dejarnos hablar a nosotros. Vamos en este momento con recomendación. ¿Hay más? Ok, creo que hay más, hay el segundo round. Ok, vamos a ver quién más está. Está en tres dedos. Yo, Taleb. Escuchemos a Reinaldo. Rico. Bueno, la verdad que yo, Taleb, es mi pana, yo lo quiero, pero... yo quiero cantar. Vaya, vaya. Pero es que se va a resentir, así que puedo. Pues ya diga, pues. Vaya, en todo caso, démosle la oportunidad a ver qué pasa, es todo lo que puedo decir. Ok, y el último de los seis de la primera ronda está Cristian Norris. Aura. El ángel de piedra, él. Sí. ¿Quién es él? El ángel de piedra de la... ¿Viste? A eso me refiero. Se quedó en el ángel de piedra y no pasó. Gente que no ha sido visible televisivamente, no sabemos quién es. Pero él no es de redes. Él no es de redes. Tú ves televisión en los pueblos, debería saber quién es. No, pero sí fue parte de una generación muy importante. Exacto. Y esa generación antigua es la que ve televisión. Donde no existía Jairo. Es la gente que ve televisión ahora. Entonces, al decir que... Claro, yo me acuerdo que era ángel de piedra. Y estamos hablando de las que son amas de casa ahora. Entonces, simplemente... De la gente que todavía ve televisión, sí lo va a recordar a él. Tiene razón. Claro, pero entonces los están reviviendo. A él sí lo van a reconocer, la generación antigua. Porque sabe quién fue Cristian Norris. No lo reconoces ni tú, Jairo. No seas hipócrita. Claro, porque yo no soy antiguo. Yo no soy de la generación de los 80. Yo no soy de la generación de los 80. Y yo no me vi el ángel de piedra. Yo no me vi el ángel de piedra para saber quién es. Yo hablo de mi abuela. No. Espérese. Angie se ha comprometido en este momento a pagarle el plan a Jairo. Le pago. ¿Qué operadora es? Dígalo nomás. Simplemente eso. Dígalo, dígamelo. No, déjame hablar. Simplemente eso lo hace una persona que no tiene más criterio que decir qué tienes, qué plan pagas, en qué estás. Yo aquí vengo con argumentos. Yo aquí no vengo a minimizar a nadie por lo que tengo o por lo que no tengo. Okay. Nada más. Una persona básica dice, no te conozco porque no eres de televisión y yo no consumo redes sociales, pero estás metido en el TikTok.
Pero para básica está usted básica, mi amor, que sabe lo que es TikTok. Yo estaba parando. Escúcheme, Jairo. Yo también hago parándole y estoy actualizado. No, yo trabajo aquí, tengo mi trabajo propio para pagar. No me que nadie me pague nada. Que se pague ella para que pueda por lo menos ilustrarse un poquito más en la farándula. Bueno, yo... ¿Y eso que tiene tiempo haciendo farándula? Los 5 años. Más que yo. Te felicito. Reinaldo, vamos. Los 5 años que tengo haciendo farándula, los 5 años que tengo haciendo farándula los he hecho en redes. Sí, en televisión no, pero en redes sí. Pero por eso, yo respeto que tú conozcas lo de redes, pero yo no la conozco, Jairo. Si tú no has hecho televisión, deberías, porque estás en redes, actualizarte. Eso es todo. Okay. Pero si, no, déjame terminar. Si yo no he hecho televisión, es porque no he querido, pero muchas veces he tenido la oportunidad. Usted tiene muchos años haciéndolo y está perfecto. No importa. Yo me siento conforme con lo que tengo. Pero estás haciendo YouTube. Llevo 5 años y no has hecho nada más que calientito en tus redes. Nada más, porque no te dicen nada más. Lo siento. La mente se evoluciona, no solamente se quedan cosas ahí. Evolucione. Cuando evolucione, hablamos. En este momento. Evolucione y hablamos. En este momento. Evolucione y hablamos. Evoluciona tú. Evoluciona. Y apaga tu flash. Silencio, ok. En este momento voy a declarar un empate. Y que la gente desempate en el en vivo o en el diferido. Hashtag apoyo Angie, hashtag apoyo Angie. Ok, bueno. Así de fácil. Los mensajes quedan aquí colgados y usted sabrá quién ganó. Yo no olvido. Pare de contar. Ok, vamos en este momento con... Vamos con un tema de... ¡Ah, falta! ¡Hay más! Falta. ¡Todavía ya, están! Ya. Esa gente como los gremlins se reproduce. ¡Póngalo, póngalo! Se lo moja y se reproduce. Ok. A ver, vamos rápido, porque hasta yo me cansé. A ver, Carla Canora, ¿Hueso o Pepa? Jairo. Pepa, tiene talento. O sea, sí. Ahí te hablo contigo. Es Pepa porque tiene talento y es una excelente cantante. Una de las mejores voces de Ecuador. ¿Shanina? Okay. La segunda es Shanina, que ya ha hecho... ¿Cuál novela hizo la última? Ella hizo en Netflix, Simón Bolívar, ella fue Eugenia Espejo. La protagonista, claro. Ok, la tercera, ¿quién es? No sé ni quién es. No sé, tampoco. Ok, Hueso. El Renkai. Abajo, el chino. Renkai. Tienes un músico para tu gente que oye la música, puede ser Pepa. Hueso. No. Sayonara. Ok, aquí viene un Pepa que es conocido, obviamente, por sus años de exposición, que es Jefferson Pérez. Por la medalla, obviamente. Pocho, ¿Pepa o Hueso? Todo eso, toda esa foto es Hueso. No. Parece un caldo de hueso blanco. Ok, y el último, no sé quién es, parece José David García, pero no sé quién es. Pero con tipo idea. Nadie sabe, hermano, no. No sé quién es. José David García, siempre con tipo idea. Yo le apuesto a Shanin Nadal. Ok, solamente, nadie se ha salvado ahí, solamente la Carla Canora. Ok, vamos en este momento con la siguiente paila. Vamos, música de drama, Lunita, por favor, triple música de drama, porque vamos a revelar qué está pasando con Isaac Delgado. Nos saltamos a ese tema y vamos con eso de inmediato. Isaac Delgado, de manera continua, ha posteado una foto y lo ha hecho de conocimiento público también, que está atravesando una situación delicada con su papá. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Isaac Delgado en Instagram, qué es lo que está promocionando de manera rápida, porque necesita hacerlo ya, y es la venta de su carro. Ahí vemos de izquierda a derecha las tres fotografías principales. Dice, es mi Virtus, lo vendo por una emergencia, año 2022, $16,500 negociables. Luego vuelve a subir la misma historia y luego vuelve a subir la misma historia, y así muchas veces. Entendemos, y de hecho él lo ha anunciado la última vez, si mal no me equivoco, estuvo en un viaje en Ámsterdam donde decía que fue contratado por una marca de cerveza, pero a pesar de todo se lo dedicaba a su padre por la situación delicada que estaba atravesando en su salud. Y hoy por hoy han transcurrido algunos meses y ahora está vendiendo su carro porque realmente se nota, se ve, es evidente que necesita el dinero. 16.500 negociables por ese Virtus. Y vamos a ver más fotografías justamente de donde Isaac Delgado. Ahí está. Yo me comuniqué con él de manera directa y esto es lo que me respondió. Me dice, gracias. El vehículo es un Volkswagen Virtus modelo 2023. No tiene más de 30.000 kilómetros de recorrido. Todos los chequeos han sido realizados en la misma Volkswagen. Cero choques. El precio es 16.500 negociables hasta 15.500. Lo vendemos, es la parte más importante y dramática, ¿no? Los vendemos para poder seguir comprando los tratamientos medicinales a mi padre, que son muy costosos. Empezamos acá, de izquierda a derecha, Jairo. Mira, realmente cuando estás en una situación, en una emergencia o en algo que de un apuro, tú vendes lo que sea. Puede ser un vehículo muy preciado, que tenga mucho valor sentimental, o la casa, lo que sea, pero con tal de lograr el fin de tener el recurso para que esa persona o ese ser querido, en este caso el papá de él, padre, se salve y tenga una mejor oportunidad.
es válido, es válido. La verdad es que no importa lo que tengas que vender, porque lo material al fin y al cabo puedes trabajar para recuperarlo, pero la vida no, se va y nunca más solo quedan los recuerdos. Entonces espero que lo venda pronto para que así pueda ayudar a su familiar, a su papá en este caso, y tenga una mejor recuperación. Poncho. Lo va a vender pronto porque acabo de preguntar en Automotor Ecuador y un 2023 Virtus está en 22.990 usado. Usado, está ahorrándose usted $7,000. Exacto. Si compra este carro que a la larga 30.000 kilómetros es un carro que no es seminuevo. No es seminuevo, está impecable, nuevecito. Ha de tener hasta los plásticos todavía en las sillas. Pilas, ayúdenlo y no se aprovechen de las personas que tienen una necesidad. Y bien por ti que vende la casa, vende todo lo que sea necesario. Siempre y cuando esté tu familia por delante, lo demás se lo vuelve a comprar. Ahora, bueno, para quienes valoramos y amamos a nuestros seres queridos, no hay mejor gesto que hacer lo que sea para que ellos puedan estar bien. Total. Y vemos que lo material le importa un comino, porque siendo un carro literalmente nuevo, pues por sacar beneficio económico para poder ayudar a su padre, literalmente lo está vendiendo a precio regalado. En todo caso, yo sí creo que es la oportunidad y lo que siempre hacemos nosotros en Calientitos, de apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles. No solo estamos para cuestionar o hablar de la farándula, sino que para en ayudar. Estos momentos también siempre nos hacemos presentes para hacer ese impulso, hacer ese medio, para que quienes no sabían que Isaac estaba vendiendo su carro por un tema de la salud de su padre, puedan comunicarse con él y puedan negociar este carro que debe de estar en excelente estado, porque lo conozco a él, compartí con él en algún momento, quizás ahora tenemos diferencias de criterios en cuanto a la farándula, pero como ser humano es un caballerito y siempre lo he dicho, es un ser humano hermoso, amoroso, amable. Y pues efectivamente, si está pasando por esta situación, ojalá que exista una persona que tenga la capacidad económica para poderle pagar de una lo que estaba pidiendo por su carro. Reinaldo. Yo simplemente me solidarizo completamente con mi pan Isaac. Isaac, yo te conozco a ti desde muchachito y sé lo que significa eso. Yo también pasé por eso. A mí también por mi mamá me tocó vender mi carro, vender una casa, regalarla realmente, literalmente regalarla, por buscar recursos para poder curarle de un cáncer del cual nunca se curó y cual al final terminé en un hospital del estado durmiendo en un patio, en un cartón, porque ya no tenía más dinero para pagar las medicinas y al final pues tuvo que irse con el criador. Yo te apoyo de corazón, le pido a esa gente que está ahí mirando calientito que de alguna manera que si puede apoyarlo, apóyelo y cómprelo. Ustedes no saben la desesperación de un hijo cuando ve que ya no hay recursos para solventar una enfermedad tan costosa. No sé si sea cáncer, pero en mi caso fue cáncer. En todo caso, pues, ojalá que Dios te bendiga, que puedas vender el carro pronto y que la salud de tu padre se pueda recuperar. Es lo único que te puedo decir de todo corazón. Angie, contigo cerramos. La verdad es que es un tema muy triste. Es un tema muy lamentable que me toca muchísimo. Y a pesar de que a veces algunas personas no estemos acostumbradas a exponer nuestra vida, quiero decirle a la gente que es muy difícil pasar por este tipo de cosas. A veces, quienes llevamos nuestra vida personal en silencio, hemos pasado por situaciones así. Y yo sé que por nuestros padres, los buenos hijos, somos capaces de lo que sea. Somos capaces de vender incluso nuestra alma, si así lo requiere la situación. Y que Isaac Delgado tenga la valentía de comunicarlo. Porque también hay gente mala que empieza a decir, ay, que lo hace por show, que lo hace por rating. No, señores. A veces nosotros nos vemos en la desesperación de hacer este tipo de cosas. Y yo, ¿por qué digo? Lo admiro. Porque yo no pudiera, de verdad, emitir una situación personal al público. No me gusta, no es mi estilo. Pero si él lo ha hecho, yo creo, pensando como Angie Macías, que tal vez está desesperado. Y si ustedes tienen la posibilidad de ayudarlo o alguien está buscando un carro y ustedes creen que lo puedan hacer, escríbanle al DM de Instagram, que yo creo que Isaac va a estar abierto a recibir cualquier tipo de mensajes para que lo puedan ayudar. Ahí es donde realmente nosotros podemos ver el amor del público, no en los votos, no en los likes, no en las comparticiones, sino en el momento que más necesitamos. Yo sería capaz de hacer lo que sea y daría lo que fuera por mi mamá y por mis hermanos. Y creo que Isaac está haciendo lo que puede por su familia. Ojalá que sí salga
algún comprador para este Volkswagen. Tal cual lo que hace mención allí, efectivamente, este es el tema que realmente importa en este momento, más allá de que si está con la novia, no está con la novia, si la novia celebra el cumpleaños, con él o sin él, no interesa. Es la vida de tu papá que está en juego y nosotros, de manera abierta, he decidido yo ayudar a Isaac y le dije, mándame los datos, vamos a postear y vamos a ver que puedes vender ese carro de manera inmediata para que puedas salvar la vida de tu papá. La gente que nos está viendo en este momento, en vivo o en diferido, escríbale de su propuesta. Hay algunos que siempre va a aparecer alguien que está realmente interesado y decir, ok, yo quiero comprar ese carro porque tengo los medios y lo voy a hacer y voy a ayudar. Más allá de comprar el carro, hay una noble causa, que es salvar la vida de tu papá. Vamos en este momento con la última paila que habíamos anunciado. Alex Bisuete, el Chupacabras, ha sido denunciado formalmente por Emma Guerrero de robo. Dice que el personaje que él hizo y que lo catapultó a la fama, el del Brian, habría sido robado. Que la idea original habría sido de Kevin, el que salió en Tres Familias. Sí. Pero alguien lo filtró y alguien se cargó de decir, ok, Bisuete, tú vas a ser el Brian. Ya le voy a decir de quién se trata. Me sé la historia completa. Me fui a la Caraguay, al Estudio Sur, a investigar todo esto y ya tengo la información. Veamos qué es lo que dijo Escabone y Emma Guerrero en su podcast. Yo tenía una mala impresión de él. Como que será mi producción, luego le abrimos la puerta. Claro, nosotros siendo productores de Coavisa. Y de ahí, ¿qué pasó? Se fue al carajo. Nunca más pasó lo de Cuatro Cuartos. Y llaman a Alex para que haga la quinta temporada de Tres Familias, o la cuarta, no me acuerdo ahora. Hicimos como cinco, pero ya ni me acuerdo, bro. La cosa fue que él viene y él tenía todo el equipo en contra. Nunca me voy a olvidar que le hizo la cruz directamente por todo lo que había dicho, porque aparte no solo se metía con Kevin, sino se metía con todos. Y por ahí yo también chispeaba de que él no es actor, él no se graduó como nosotros. O sea, él y tu pana también, que yo creo que ya está por ahí, que ya va a saltar en algún momento. Él no es actor como nosotros, porque nosotros estudiamos y leímos libros y nos graduamos en el colegio y en la universidad, del no sé qué, no sé cuánto, y en el instituto. Y es como que, cállate la trompa, bro, ya, pero bueno, no lo decía por Alex, lo digo por el otro flaco. La cosa es que el man entra al elenco y cuando entra, a mí lo que más rabia que me da es que ya le tenía la cruz. Y aún así, él tenía que hacer escenas con nosotros, porque era de nuestra edad y como que el mundo se, de su personaje. En partes adolescentes, ¿te acuerdas? Muy lindo, hermoso. La cosa es que el man entra y cuando entra, los primeros que le dimos la apertura, y Kevin, caballero y buen chico, fue el primero que se acercó, tras que él tenía un bajón encima de que le estaban trayendo a alguien que sabía que había este pito, aún así fue el primero en que se acercó conmigo y con Emma, brother, en tenderle una mano cuando el man tenía todo el elenco en contra. Entonces, mi decisión que llevaba, como diría Samantha Gray, fue que después pasó algo, no con él, porque nos llevábamos súper bien dentro del elenco y me parece un chico increíble, talentosísimo hasta la gran perra, bro, porque es un animal ese man, es una máquina, es muy creativo, es muy buen actor, muy gracioso. Y a mí sí me dolió que aparentemente, casualidad de la vida, que después de que yo tuve un problema con Vox Populi, con su mejor amigo, que después no era su mejor amigo, pero después sí fue su mejor amigo de nuevo, el man optó por dejarme seguir en Instagram, ya ni saludarme, me ve en público y es como que, ajá. Y cuando a veces como preguntan algo sobre mí, el man como que hace unas cosas más caras, como era. Y el man como que hace unas cosas más caras, como era. Como que, brother, yo a ti nunca te hice nada. De hecho, sigo teniendo un buen concepto de ti. Agarraste un bando, good. Ok. Quiero que presten atención lo que voy a revelar en este momento, información confidencial. ¿Cuál es la historia detrás de esto y en qué tiene razón Escabone y la Guerrero? Resulta, se dice, se comenta, se cuenta, se especula que Doña Bárbara, como siempre muy astuta, cuando sale del canal del Cerro y se va al otro canal, obviamente tenía sus infiltrados y los soplones. Y en esa época estaba la guerra entre Tres Familias y la otra telenovela de TC, donde Doña Bárbara se lo lleva hasta a Maquilón y queda vetado hasta este año, que recién regresó Maquilón a En Contacto. Ok, se dice, se cuenta, se rumora, se especula que el infiltrado le sapeaba a Doña Bárbara qué es lo que iba a pasar en Tres Familias. Entonces Doña Bárbara
se dice, se cuenta, se rumora de manera muy astuta, se adelantaba y decía, ok, si van a tener un ñengoso entre familias, yo también voy a poner un ñengoso acá en mi novela de TC. Y así habría nacido este personaje de El Brian en TC. Que lo hace primero, obviamente, Bisuete y se lleva todas las glorias. Pero la idea original era de el libreto de Tres Familias. Es lo que se cuenta como leyenda urbana. Pasan los años y de repente a Bisuete le toca ir a Ecuavisa a trabajar y se encuentra con cara a cara con Kevin, que fue el original, el que lo hizo primero incluso en una obra de teatro. Y es allí cuando la gente de Tres Familias le pega el ojo y dice, a ver, este personaje me puede funcionar, lo voy a llevar a televisión. Cuando Bisuete va a Ecuavisa y se encuentra con el Kevin, ¿qué le toca? Amarrarse el rabo y hacerse el loco. En su defensa, como diría Reinaldo Vázquez, al final del camino el Kevin hizo lo que la jefa le dijo. Exacto. Entonces, ¿de quién es la culpa? Es la pregunta y es lo que sale a relucir esta noche en el debate de los dos. El duelo de los Kevin. ¿Quién tiene la culpa y por qué? Jairo. Mira, realmente yo creo que para mí, cuando tienes un personaje o eres actor y no lo has registrado, pueden existir muchas leyendas urbanas o muchos dimes y diretes de que sí, yo lo vi primero, pero de acá lo cogió. Pero si no lo plasmas primero y resulta que viene el otro y te lo ganó, ¿a quién le vas a creer? Al que lo hizo primero. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia, no hay una prueba de quién generó primero el personaje en este caso. Bueno, realmente yo a Kevin lo vi por primera vez en una obra de teatro con Emerson Morocho, que hace el personaje de la mamá, de una señora, ¿verdad? Entonces, yo ahí lo vi por primera vez, después lo vi en la televisión. Entonces, yo le daría mi voto que sí, realmente fue real, no fue Alex Bisuete, sino el otro. Ok, tú lo compruebas y dices, y justamente sale a reducir el nombre de Emerson Morocho, porque mis fuentes me dijeron, sí, si quieres preguntarle, pregúntale a Morocho, ahí que lo te va a dar y certificar que Kevin fue el primer ñengoso que lo hizo. Kevin lo vi por primera vez ahí. Solo que era en teatro, no era en televisión. No era en televisión, por eso la gente no lo ve tanto okay, como Pocho. Que. Teniendo en cuenta que es quien lo hizo primero, pues para mí la reventó primero Bisuete. Porque fue más masivo, hizo circo, llenaba coliseos e hizo cosas importantes. Ahora, si usted me pregunta cuál de los dos es peor actor, porque ninguno ha logrado otro personaje, ahí vamos a otro tema. Porque realmente el Kevin y el Bisuete o el Brian no han pasado de ahí. O sea, a mí me encantan los actores que son versátiles, que tienen que son multifacéticos, que pueden salir de ese Brian y convertirse en un esposo de clase media y que bien vestido se convierte en otro personaje. Pero no, la verdad es que entra el diablo y escoja. Los dos lo hicieron bien, pero pues el primero fue Bisuete. Reinaldo. Bueno, la verdad que acabamos de entender que efectivamente habría sido Kevin la primera persona antes que el Brian. Pero quien la pegó fue Brian. O sea, puede ser un personaje que usurpado, puede ser un personaje clonado, copiado, pero el que la pegó dentro de la televisión y dentro de todos los medios fue Bisuete. Fue Bisuete. O sea, no hay que darle más vueltas. Sí, en todo caso, el fin justifica los medios, la forma como haya sido, pero la verdad es la verdad. Quien la pegó fue Bisuete y punto. Allí. Mira, hasta Walt Disney, hasta en los más grandes renombres ha existido este tipo de situaciones. Yo creo que al final el público eligió a quien realmente lo hacía feliz y ese fue Alex Bisuete. No quiero desmerecer que la idea principal fue de Kevin, obviamente, del personaje Kevin, pero, a ver, tuvo la oportunidad de hacer de ñengoso entre familia y no pegó. ¿A alguno de ustedes le gustó Kevin? Sí. No, estoy seguro que Poncho siempre llevando la contraria. Pero a mí me encantó el personaje del Brian. Es más, llegó incluso el personaje a cantar con Bad Bunny, por favor. O sea, esos alcances. Entonces yo creo que no sé si a Kevin, al personaje de Kevin, le faltó una persona detrás como Katrina Tala, que sí lo llevó a Alex al éxito, o de pronto un poquito más de talento. En todo caso, los dos son excelentes actores y esperemos que esto no de una enemistad entre ambos, porque somos ecuatorianos y al final del día yo creo que para todos hay espacio para poder triunfar. Pero si me preguntas allí, ¿tú qué opinas? Y yo le pregunto a la gente en redes, que comenten aquí abajo, ¿qué les gustó más? ¿El personaje de Kevin que decía ey, ey, ey? ¿O el de Alex Bisuete,
que pues para mí trascendió, incluso hizo gira de circos. Para algunos pueden decir, ay, es un circo menospreciado, pero por favor, para un personaje que para mí el único personaje que ha sobrevivido a lo largo de los años ha sido la Mofle. La Mofle ha tenido un personaje, o sea, ha triunfado como personaje, no como María Flor María Palomeque. Entonces, para mí el segundo en la lista sería Alex Bisuete con su personaje del Brian. Ok, vamos ahora con... Estamos llegando ya al clímax del programa. Voy a acabar en este momento. Ay, vamos a ver qué aparece de recomendaciones. Por supuesto, gracias a toda la gente que estaba enganchada esta noche aquí en Calientito. Nos estás viendo en vivo o en diferido. Dale like, suscríbete a este canal de YouTube. Y si nos estás viendo en Facebook, también dale compartir a este contenido. ¿Qué aparece de inmediato? Ahí está el gran evento que se viene este miércoles 25 de septiembre aquí en Guayaquil. Cristina Acheson llega a nuestro país para poder asesorarte de la manera también más rápida, económica y efectiva. Trámites tributarios, trámites de residencia, trámites de nacionalidad. Ella lo puede hacer. Acude a ese evento que va a ser en el Marriott el miércoles 25 de septiembre. Y también la puedes ver en vivo porque va a estar aquí sentada en vivo y en directo Cristina Acheson asesorándote. Nunca fue tan fácil ir a la Johnny asesorada de la mejor manera posible. Más recomendaciones que aparece inmediato. Vamos a ver en este momento. ¿Usted quiere saber si califica para solicitar un permiso de trabajo aquí dentro de los Estados Unidos? Quédate en este video que esta información es para ti. Lo primero que usted tiene que saber es que existen varias categorías para solicitar un permiso de trabajo. Sí, así como lo escuchó. Cristina, explícame un poquito más porque no te entiendo. Mira, para poder solicitar un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos debe ser bajo un proceso migratorio. Si es por asilo, si es por ajuste de estatus, si es por visa U, por visa VAWA, si es porque estoy solicitando un permiso de trabajo porque estoy renovando por algún otro proceso migratorio, todas tienen sus categorías. Si usted entró por la aplicación del CBP One, usted califica para poder hacer una aplicación del permiso de trabajo. Lo que tiene que saber es que tiene que pagar $470 a USCIS para que usted pueda obtener su permiso de trabajo. Pero si usted aplicó a su asilo y usted ya esperó 150 días como mínimo, usted puede enviar su aplicación del permiso de trabajo con el fee cero para la primera vez por un asilo. Cuando viene la renovación, ahí es $470. Digo que tú podrías aplicar a un permiso de trabajo si cumples con las bases de elegibilidad. Yo soy Cristina Acheson, yo soy una preparadora de formas migratorias, yo no soy abogada, yo no doy consejo legal, pero estoy aquí para ayudar a la comunidad latina. Yo estoy en el estado de Utah, yo soy guayaca en Utah y estoy aquí para servirte. Así que si te gusta este contenido, te invito a que le des like, me sigas y lo más importante, que compartas esta información. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Pato Rucha. Quiero mandar un gran saludo a toda nuestra linda gente residente en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y hacerles una gran invitación para este día sábado 14 de septiembre ahí en New Jersey. Vamos a estar jugando un clásico del astillero. Todos invitados a este clásico, así que los esperamos. Nos vemos por allá. Un abrazo. Chao. Más recomendaciones de inmediato. ¿Quién aparece en pantalla? Ahí está el partido súper importante. La gente que ama Barcelona, que ama Emelec. Vayan a apoyar este fin de semana a su equipo favorito allá en Estados Unidos. Nuestra comunidad de migrantes que está en Bayonne. 60 latas la entrada. Vayan a disfrutar de un fin de semana espectacular con toda la familia y ver a estas glorias del deporte. De todas las décadas van a estar allí en conjunto. Vamos a apoyar a Barcelona, vamos a apoyar a Emelec. Y más que todo, es un clásico por la paz. Peace and love. Compra tu entrada inmediato. Aquí te dejo la cuenta de Instagram abajo. Más recomendación. Vamos a ver qué aparece ahí. Charazani.
Charazani, quieres traer de vuelta a tu mujer, a tu hombre, a tu vaya vaya. En tan solo 24 horas, el amarre de amor del cacique Charazani es 100% efectivo y tú lo puedes conseguir. Escribe el WhatsApp que va a aparecer en pantalla. La gente, sobre todo de Pichincha, Manabí y Guayas, tienen un descuento súper especial. Si dice que vieron la cuña en calientitos en 24 horas, lo tienes allí, lamiendo de la palma de tu mano. Ok, se viene de inmediato. Keter Clinic, me encanta. Así es, señores. Si usted estaba preocupado porque no tenía la plata completa para realizarse su cirugía estética, esa lipoescultura, la rinoplastia y demás, pues este es el momento que tenemos un plan de financiamiento a crédito directo para ustedes. Así que en este momento llama al 0993 11 34 13 46 para que puedas sacar tu cita y tengas mayor información respecto a este plan que tenemos para ti y puedas realizarte esa cirugía que tanto deseabas, porque en Keter Clinic tus sueños se hacen realidad. Y ahora sí, me vengo en este momento. Última recomendación de esta noche. ¿Quieres pautarte aquí en el programa más viral y visto a nivel nacional y a nivel internacional por todo el internet? Estás en las manos correctas, estás en calientitos. Ahí está, más de 7 millones en Facebook este último mes. Y por supuesto, también somos los más recomendados en YouTube. No tengas miedo, esta es la manera de pautarte más rápida, económica y efectiva. Los 5 países más consumidores de calientitos: Ecuador, Perú, Colombia es el primer consumidor. Colombia. Sí, y el primer productor. Perú, España, ya hasta Rusia nos ven. Así que ya lo sabes, no tengas miedo. Agrégame al WhatsApp yo mismo de manera personalizada, te respondo. Y armamos ese paquete para que puedas reventar estos últimos meses del año y puedas comer pavo. Y también tengo cuentas de Instagram. Póngala en pantalla, cuentas desde 5,000 hasta más de 100,000 seguidores de inmediato. Atención, los políticos quieren tener su raya asegurada, su voto asegurado. Esta es la posibilidad. Compras la cuenta de Instagram, le pones el nombre de tu negocio, le pones el nombre de tu partido y vas a ver cómo revientas. Con esto, ahora sí nos estamos despidiendo. Dios mediante, hasta mañana. Mañana estamos de fiesta. Tenemos calientitos celebrity. Así es. ¿Qué? Los 30 años de Angie Macías. Mañana lo celebramos aquí en vivo. Y hay artistas invitados. Sorpresa, diría Rachito. Belén. Mañana nos vemos, 8:30 en punto. Gracias, pórtese bien. Si se porta mal, me invita. Chao y un abrazo. Mentira. La brujería sí existe. Así como existe el mal y el bien, y hay personas que buscan herirte, lastimarte y van causando daño. Por eso debes tener mucho, mucho cuidado. De pronto te sientes decaído, te sientes enfermo y no sabes por qué. Juntos, tú y yo vamos a descubrir y a destruir todo, todo ese mal. Te invito a que me escribas. Traté de recuperar la relación, pero por más que me acercaba a él, él más se alejaba de mí. Un día entré a las redes sociales y me encontré con el cacique Charazani. Acudí a su consultorio por un amarre de amor. A tan solo $40, él pudo solucionar mis problemas en el amor. Yo se los recomiendo, el cacique Charazani de verdad sí funciona. Hace un mes y medio exacto me realicé una liposucción y un cambio de implante. La verdad, acudí aquí a Keter Clinic fue por un cambio tanto funcional como estético, ya que yo vine de una cirugía previa en donde me sentía mucho malestar en mis mamas. Entonces, ahora mi testimonio, puedo decir que al mes y medio me siento completamente bien, recuperada. Mi autoestima cambió súper bien. Las atenciones, mis controles previos
todas las llamadas atendidas, incluso no he tenido que comunicarme, sino se han comunicado con videollamadas, y atención increíble, 100% recomendado que termine. ¿Usted quiere saber si califica para solicitar un permiso de trabajo aquí dentro de los Estados Unidos? Quédate en este video que esta información es para ti. Lo primero que usted tiene que saber es que existen varias categorías para solicitar un permiso de trabajo. Sí, así como lo escuchó. Cristina, explícame un poquito más porque no te entiendo. Mira, para poder solicitar un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos debe ser bajo un proceso migratorio. Si es por asilo, si es por ajuste de estatus, si es por visa U, por visa VAWA, si es porque estoy solicitando un permiso de trabajo porque estoy renovando por algún otro proceso migratorio, todas tienen sus categorías. Si usted entró por la aplicación del CBP One, usted califica para poder hacer una aplicación del permiso de trabajo. Lo que tiene que saber es que tiene que pagar $470 a USCIS para que usted pueda obtener su permiso de trabajo. Pero si usted aplicó a su asilo y usted ya esperó 150 días como mínimo, usted puede enviar su aplicación del permiso de trabajo con el fee cero para la primera vez por un asilo. Cuando viene la renovación, ahí es $470. Digo que tú podrías aplicar a un permiso de trabajo si cumples con las bases de elegibilidad. Yo soy Cristina Hutchison, yo soy una preparadora de formas migratorias, yo no soy abogada, yo no doy consejo legal, pero estoy aquí para ayudar a la comunidad latina. Yo estoy en el estado de Utah, yo soy Guayaca en Utah y estoy aquí para servirte. Así que si te gusta ese contenido, te invito a que le des like, me sigas y lo más importante, que compartas esta información.